Esta transmisión es traída gracias a TDA Toyota, Copa Oficial de la Liga del Pueblo, con el coauspicio de Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Puertorriqueña Sportwear, la marca de nuestros atletas. First Medical, la bandera de la salud de Puerto Rico. Spalding, balón oficial de la Liga. Produce Mr. Frutero Media. Buenas noches, amigos fanáticos de la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Les saluda a su amigo de siempre, Justo Pavo Guío, en vivo desde el Palacio de los Deportes, Wilkin Vélez. Estoy esta noche con mi querido compañero Steven Rodríguez. Steven, buenas noches. Yo le dije a usted que nos volvíamos a encontrar. Buenas noches. Buenas noches, Justo. Muy contento nuevamente de poder compartir con usted esta transmisión y sumamente ansioso esperando el partido decisivo entre los Gigantes y los Caciques de Mayagüez. Es así, Steven. Esta serie está empate a una. Ponce le ganó a Mayagüez el pasado 25 de marzo, 82-77. Mayagüez le ganó a Ponce 83-82 el 28 de marzo. Ese juego particular, Steven, el segundo por un punto, hizo el ajuste el equipo de Mayagüez y pudo sacar la victoria, Steven. Pudo sacar la victoria en un partido sumamente importante para ellos, porque si perdían se iban para casa. Es así. Y lograron sacar esa victoria, pero hemos visto que han sido partidos defensivos. Las ventajas no han llegado a ser más de 10 puntos. Claro. Victorias cerradas para ambos equipos. Hoy aquí en Mayagüez puede suceder cualquier cosa. En este caso particular que está mencionando Steven, Mayagüez está local, van a defender su casa. Ponce, equipo ofensivo, hay que trabajarlo fuerte a los Gigantes, Steven. ¿Qué comentario te merece? Hay que trabajarlo fuertemente, ya que ellos robaron el primer partido. Exacto. Aquí. Es un equipo que sabe robar de visitantes, lo hicieron para cerrar la serie pasada contra los Atléticos de San Germán, y hoy aquí en el Palacio de Recreación y Deportes estarán buscando hacer lo mismo, ya que en la otra llave los espera los Maratonistas de Coamo. Correcto. Que salieron victoriosos en su serie contra los Ganaderos de Atillo 2-0. Gran serie esa de Coamo y los Ganaderos. Coamo lo pasó rápido. Una serie que me sorprendió. Claro. La comodidad con la que Coamo venció a los Ganaderos de Atillo, ya que los Ganaderos durante toda la temporada regular lucieron muy bien. Son cosas que pasan en el baloncesto y ajustes que maybe no tiene el macheo que es correcto para enfrentar a un equipo, y eso lo vimos en esa serie. En esa línea te puedo comentar, yo estuve allí en Atillo en la mayoría de los juegos. Atillo sigue siendo un equipo ofensivo, buen equipo. Saludos a Paquito Rosa, donde quiera que esté. Pero al no ver juego con Coamo, al enfrentárselo por primera vez en el cruce, ahí estuvo la sorpresa, Steven. Ahí estuvo la sorpresa, y sabemos que Coamo es un equipo con experiencia campeonil. Son los actuales campeones, y cuando tú vas a jugar contra un equipo como Coamo, tienes que saber jugar en todo momento, no puedes brindarle oportunidades. Coamo supo aprovechar todos los errores que cometieron los Ganaderos de Atillo, y es por eso que hoy están esperando en la final de conferencia al ganador de esta serie. Haces un comentario correcto, hay de campeonil los muchachos todos, Coamo particularmente. Somos campeones, muchachos, hay que ganar este juego, y ellos se programan para eso, Steven, el equipo campeón. Ellos lo saben, cuando tú estás 1-0 en series cortas que son de 3-2, tú tienes que tratar de, como se dice en el argot deportivo, ganar esa serie en el segundo partido y no darle vida al contrincante. Es así. Vamos a estadísticas de este juego de esta noche. Particularmente el equipo visitante Ponce, los Gigantes. Luis Rolón, 27 puntos. Jugador en doble dígito, pero muy bueno, 27 puntos, Steven. Luis Rolón es un jugador sumamente, aunque joven, es un veterano. Claro. En la cancha. Desde pequeño, en las pequeñas categorías lo viene haciendo. Hoy por hoy es el jugador de los Gigantes que está en el Baloncesto Superior Nacional, ya que los Leones de Ponce lo draftearon y pertenece al roster del equipo de los Leones de Ponce. Sabemos que es su líder y esta noche va a buscar cerrar la serie aquí en Mayagüez. Jan Rivera, 15 puntos. Jesús Marque, 11 puntos. Ese fue esas estadísticas, Steven, del segundo juego, que lo ganó Mayagüez por un punto. Los Caciques, por su parte, Alexis Parrilla, 23, el mejor tirador de los Caciques en esta serie. Alexis Parrilla es la constante. Correcto. De los Caciques de Mayagüez. Sabe crear ofensiva, es un tirador letal que si le brinda solamente un pie de distancia, al ser tan alto, te va a notar con suma comodidad. Hoy lo necesitan, y también necesitan de Gian Ramos. Es un jugador que ataca muy bien el canasto, y como vaya corriendo Gian Ramos, el Correcto. Equipo de Mayagüez va corriendo, ya que es un jugador sumamente energético que adicional a crear para él, hace espacios para los demás jugadores. Steven, en términos generales, tu proyección
más allá del juego local que es aquí en Mayagüez, ¿cómo tú ves el juego? Dos buenos equipos, excelentes jugadores. ¿Quién saldrá con la victoria? Lo veremos al final, ¿verdad? Lo veremos al final. Lo que podemos esperar es que debe ser un partido sumamente cerrado desde principio a fin, con rachas para ambos equipos, claro, en ciertos momentos del juego. Pero quien menos turnover haga y quien, cierto, mejor ejecute en esos últimos minutos de cada parcial, especialmente ese tercer parcial y cuarto parcial, será el equipo que obtendrá la victoria en la noche de hoy. Y en esa misma línea que está mencionando Steven, que Alexis Parrilla se mantenga en doble dígito y la segunda unidad de los caciques haga el trabajo, se puede ir por ahí el juego. E igual el comentario para los Gigantes de Ponce. Eso es correcto, es para ambos equipos. En partidos como hoy, que son decisivos, claro, lo vimos en el pasado juego de la pasada serie entre Tua Alta y Humacao. Humacao, correcto. Humacao estaba de visitante y le comenté: estos partidos decisivos, cualquier cosa puede suceder. Humacao sacó la serie y hoy por hoy ya es uno de los finalistas en la conferencia de la sección norte. Y en ese juego que mencionas de Humacao, que tuvimos allí, el equipo de Humacao fue otro después del meeting. Eso fue un cambio del cielo a la tierra. Sí, señor. Iban abajo de 7, pudieron sacar el partido. Tenemos otra gran serie en lo que es la otra llave, Capitalino, correcto, en contra de los Grises de Humacao. Y estoy bien contento, ya que esto levanta la pasión del baloncesto, sí, porque este es el baloncesto del pueblo, de estos jóvenes que se quieren dar a conocer. Voy a la pausa, regreso con más. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos, estamos por aquí gracias a nuestro productor Mimi Berríos. Estamos aquí ya próximamente al comienzo del juego de esta noche. Restan 4 minutos. Esta noche me acompaña Steven Rodríguez, mi querido compañero. Y vuelvo y lo menciono, Steven. Lo hablamos en Tua Alta. Yo le dije a usted que nos íbamos a encontrar. Aquí estamos otra vez. Gusto de, gusto de saludarte. Seguimos comentando del juego de esta noche, Steven. Es un juego que toda la fanaticada está esperando. Estamos viendo cómo poco a poco sigue llegando fanaticada aquí al Palacio de Recreación y Deporte. Y será un partido, como bien te dije en anteriormente, donde el equipo que cometa menos turnovers es el equipo que obtendrá la victoria. Y vamos a ver grandes momentos en la noche de hoy, de eso no tengas duda. Es así. Vamos a tengo gráficas, en este caso particular quisiera tocar base, Steven. El juego de Humacao y de los Artesanos, 82-61. Ese juego fue ayer, ganaron los Grises, a diferencia del juego anterior que tuve allí con que Nelson. Fue cerrado. Con Cheito, fue cerrado. Eso es así. Vimos que por los Grises, Jan Vázquez. Correcto. Que ha sido una de las constantes del equipo de los Grises, terminó con 14 puntos, 5 asistencias, 1 steal. Y Jovan Delgado, con 15 puntos, 4 asistencias y 2 steal. Por los Artesanos no tuvieron la norma de que normalmente tenían en partidos anteriores, que la segunda unidad, correcto, venía a aportar. Y simplemente tuvieron la aportación de sus jugadores regulares, Brian Cartagena, que terminó con 11.9 rebotes, y Miguel Rodríguez con 12.6 rebotes. En ese caso particular, Steven, particularmente Brian Cartagena es jugador de más puntos. Me parece que la ofensiva, el balón no le entró a las piedras en ese juego. 12 puntos para él, sabemos, claro, los que lo hemos visto jugar, que es un número bajo para él, ya que él siempre estaba rondando los 18 a 22 puntos por partido. Correcto. Pero todo el crédito a la defensa de los Grises de Humacao. Definitivamente, definitivamente. Bueno, esto está próximo a comenzar. Yo voy a hacer una pausa. Regreso con más.
La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos. Un campeonato. Liga de Baloncesto Puertorriqueña. La Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. Esto está próximo a comenzar. Ahí vemos a los árbitros de esta noche. El grupo de árbitros: Xavier Castro, Antonio Vega, Manuel López, los tres mandamases aquí en el Palacio de los Deportes, Wilkin Vélez. Steven. Un partido decisivo como este necesita un arbitraje de calidad y eso es lo que estaremos viendo en la noche de hoy. Es así, los cuadros, Steven, cuando usted pueda. Por el equipo de los caciques estará comenzando con el número 2, Jimani Vélez. Con el número 5, Enrique Montalvo. Con el número 8, Gian Ramos. Con el número 12, Alexander Rivera. Y con el número 24, Alexis Parrilla. Por los Vejigantes, con el número 1, Luis Rolón. En la posición número 2, Jan Rivera. Con el número 2. Con el número 4, Miguel Barreto. Con el número 11, lo es Jesús Márquez. Y con el número 18, lo es Diego Torres. 18, Diego Torres, los tengo. Bien, amigos fanáticos, buenas noches a todos. Esperando que disfruten este juego del baloncesto de la Liga Puertorriqueña. Juego del pase a la otra serie que está esperando el equipo de Coamo, Steven. Eso es así, ya Coamo está en la final de Conferencia Oeste, esperando Correcto. Por el ganador de este partido que está a minutos de comenzar. Bien, amigos fanáticos, esperando por el árbitro principal para comenzar el juego de esta noche. Manuel López, árbitro, balón en el centro de cancha, al brinco, domina ahí el equipo de los caciques, el pase arriba, comenzó la acción número 8, Jan Ramos. Jan Ramos con el balón en la derecha, se está moviendo el pase, Alexis Parrilla suelta en retirada, falla el rebote. Los Vejigantes a la ofensiva, Luis Rolón. Luis Rolón con el balón, se sigue moviendo Luis, buscando a su compañero, pase a la izquierda con Jan Rivera. A trabajar, balón suelto. Tienen problemas, los Vejigantes recuperan. Miguel Barreto, ahí el pase. Jan Rivera, lateral derecho en el giro. Se sigue moviendo los Vejigantes en el tiro, en la pintura, fallando. Ya hemos visto dos posiciones defensivas muy buenas por parte de ambos equipos. Bueno, recuperó el balón los Vejigantes. Buen corte de balón. Recupera Mayagüez. A la ofensiva los caciques, lateral derecho. Jan Ramos arriba. A organizar ofensiva Enrique Montalvo. Montalvo a mitad de cancha buscando a su compañero. Enrique Montalvo se sigue moviendo. 10 segundos, sonó el silbato. Aquí está el comentario de Steven Rodríguez. Hay una falta ofensiva del jugador Alexis Parrilla buscando hacer una cortina para uno de sus tiradores y ocurrió exactamente al frente del árbitro, penalizado el jugador. Ahí está la acción, los Vejigantes a la ofensiva. Ponce al ataque, lateral izquierdo arriba, buscando Jan Rivera, sus compañeros, el pase a la derecha, Jesús Márquez.
Jesús Márquez con el balón detenido, no se decide, 9 segundos, se acaba el tiempo de Ponce. Por la izquierda a trabajar el número 1 Luis Rolón, el pase a la izquierda, arriba Jesús Márquez, profundo, va de 3, fallando, rebote, hay jugada cantada ahí en la pintura, hay falta personal. Una falta personal del jugador número 2, Jimani Vélez, en el, haciendo la gestión del boxeo, no tenía el control completo del jugador de Ponce y comete su primera falta personal. A sacar con Luis Jesús Márquez, lateral derecho, Jan Rivera. Abajo el tiro de Ponce fallando. Algo errático la ofensiva de los Vejigantes en estos primeros minutos del primer parcial. Tiro fallido de Miguel Barreto. Ahí el pase arriba a trabajar Alexander en el intento hacia el canasto. Hay falta personal. El jugador Alexander Rivera recibe el pase completamente solo en el área de la pintura. Decide atacar el canasto y recibe la falta personal e irá a 2 intentos desde los tiros libres. Alexander Rivera, número 12. Está en el tiro libre, suelta el primero, lo consiguió canasto. Consigue su primer punto y da, le da la primera ventaja del partido a los Caciques de Mayagüez. Girando, 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 entró bien canasto el segundo para Alexander Rivera. 2-0, domina el equipo de los Caciques, buscando mantener la defensa que no ha permitido que Ponce anote en 2 minutos de partido. Ahí está Ponce al ataque, Jan Rivera con el balón. El pase al número 18, Diego Torres. Diego Torres con el balón buscando ofensiva lateral izquierdo. Luis Rolón arriba. 5 segundos, se le acaba el tiempo a Ponce. Perdieron el balón. Ahí está Jan Ramos. Buena defensa de Jan Ramos. Jan del tiro libre, suelta, falla. Ahí está Parrilla. Alexi, con calma, el pase Jan Ramos. Lateral derecho arriba. Sigue Jan con el balón a trabajar. Sigue Jan, el pase a la izquierda. Suelta, fallando. Ahí Jimani Vélez. Hacia arriba, sigue Mayagüez con el balón, Steven. Dominando en 2 rebotes ofensivos de manera consecutiva. Jan Ramos profundo, va de 3, mala suerte. Hay falta personal. Falta personal, vamos a ver a quién fue cantada, al jugador 24. Lo que es el jugador Alexis Parrilla, que en apenas 2 minutos de juego comete su segunda falta personal. Esto es una baja grande para el equipo de los Caciques, ya que ese es su líder anotador. Lo van a proteger. Usted diciéndolo, Steven, y él yendo hacia el banco. Eso es así. 7-22, 2-0. Ahí está la acción. Los Vejigantes al ataque. Jan Rivera. Ponce al ataque. El pase ahí en la pintura con Jan. Jan Rivera en el giro. Lindo canasto para el número 2, Jan Rivera. Jan Rivera es un jugador que, a pesar de que juega como hogar, sabe muy bien jugar de espaldas al canasto. Logra los primeros 2 puntos del partido en su cuenta personal. Jan Ramos, el pase a la derecha. Organizar la ofensiva a los Caciques. Se siguen moviendo arriba Jan Ramos. Jan Ramos a trabajar con el balón con la derecha. Se sigue moviendo Jan Ramos en la pintura. A lo macho y a lo bravo se la dio Alexis. Falla, rebote, balón suelto. Controla Jesús Márquez. Jesús Márquez, el pase a la izquierda. Ahí Ponce al ataque de la izquierda, Jan Rivera. Tiro muy apresurado, está fuera, aquí está Steven. Estamos viendo una ofensiva algo desarticulada por parte de ambos equipos. Ahí Mayagüez tuvo una bandeja completamente sola, no la completó. Y acá vemos un tiro errático. Sigue el partido 2-2. Ahí está la acción Montalvo con el número 4, Heriberto Rivera de los Caciques. Heriberto, picadita. Ahí hacia el canasto falla, le cayó en las manos a Kevin Rivera, lateral derecho. Trabajando Mayagüez, fallando. Cómodo ahí debajo del aro. No pudo ejecutar el Mayagüez, Steven. No pudo ejecutar. Otra bandeja nuevamente completamente solo que fallan. El pase al lateral derecho. Trabajando ya en el pase ahí. La pintura bajito. Diego Torres, no pudo ser. Sigue errática la ofensiva por parte de ambos equipos. Jan Ramos, el pase arriba. Vuelven con él. Ahí el número 2, Jimani Vélez. Jimani, el pase en la pintura con la derecha suelta. Lindo canasto para Alexander Rivera. Muy bonito corte de Alexander Rivera, que el jugador Jimani Vélez lo ve completamente solo. Le entrega el balón y anota sus puntos 3 y 4 de la noche. Jesús Márquez con el balón, Ponce al ataque. El pase a la izquierda. Ahí está Miguel Barreto arriba con Luis Rolón. Luis Rolón con el balón buscando a Márquez en la derecha. Jesús Márquez a trabajar, suelta con la zurda, falla. Rebote. Mayagüez, Jan Ramos, va a 100 millas, Jan Ramos, ese muchacho, se levantó, no pudo convertir, en el intento hay falta personal. Jan Ramos sacando su velocidad a pasear ya rapidito en el primer parcial, un jugador sumamente rápido, si establece esa rapidez desde el primer
momento es un problema para la defensa de los Gigantes de Ponce. Jan Ramos girando, entró bien canasto. Sumamente importante que Jan Ramos comience a anotar, ya que el jugador Alexis Parrilla tiene problemas de faltas personales, él tiene que tomar la batuta de la ofensiva. Falló el segundo, Jan Ramos, rebote Diego Torres. Ahí está Luis Rolón, Ponce al ataque, los ve Gigantes. Saludo a Joel Medina, apoderado, donde quiera que esté, saludo. Diego Torres, número 2, Jan Rivera, corrijo. En el giro hay falta personal. Falta personal para el jugador Jan Rivera, que es hasta ahora, hasta el momento, el único que se ha mostrado bastante certero en sus movimientos a la ofensiva. Recibe la falta personal y visitará la línea de los tiros libres en busca de 2 puntos. 5 minutos se han jugado de este primer periodo. Steven, bajito el marcador. Un marcador bajito, a pesar de que ya han pasado básicamente la mitad del primer parcial. Correcto, el primero lo consiguió Jan Rivera, canasto. Jan Rivera consigue su punto número 3 de la noche. Jan Rivera, número 2 en su uniforme, de los pies gigantes, suelta el aro, lloradito, pero vale, canasto. Un muy buen tirador. Si comienza a calentar en la noche de hoy, hay problemas para los caciques. Ahí está Jan Ramos, Jan Ramos subió en cortina. Ahí Jimani Vélez. Jimani, el pase a la derecha arriba. Se sigue moviendo Enrique Montalvo arriba. Número 8, Jan Ramos. Jan con el balón a trabajar. Incómodo, se cayó. Perdió el balón Mayagüez. Muy buena defensa por parte de los Gigantes, que no le permitieron el ataque al canasto. Bueno, ahí jugando un poquito de voleibol. Canastazo para el número 18, Diego Torres. Rebote ofensivo de Diego Torres luego de que Luis Rolón fallara. Es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. 6-5-1 arriba, Ponce, 4-22 primer cuarto aquí en el Palacio de los Deportes, Wilkin Vélez, a sacar ahí Mayagüez, trabajando con el balón. Nelson Javier Jiménez, Nelson a trabajar con la azul, la suelta fallando. Nelson hace su entrada a la cancha y por los Gigantes también el número 23, Ángel Vázquez. Corte de balón. Ahí está Mayagüez al ataque por la derecha. Solo el silbato, patearon el balón. Comenta Steven. Patearon el balón, pero en la jugada anterior hubo un choque sumamente fuerte entre el jugador número 6 de los Caciques, Nelson Ramírez, y el jugador 18 de los Gigantes, Diego Torres, donde colisionaron cuerpo con cuerpo y se dieron sumamente fuerte. Sólido. Sí, pero ambos jugadores se levantan, se dan la mano y sigue la acción. Es así. 6-5-4 minutos. Por lo que veo, Steven, hasta ahora este juego va a ser bajito de un marcador de bajito. Va a ser un marcador bajito. Son dos equipos sumamente defensivos y esa será la tónica de esta noche. Ahí está la acción, el pase ahí en la pintura. Tiene problemas arriba Nelson Javier. El pase a la izquierda, suelta de la izquierda, fallando Enrique Montalvo. Rebote. Completamente solo, que no se pudo completar por parte de los Caciques. Ahí está Ponce al ataque. Jesús Márquez con el balón arriba a trabajar. Luis Rolón,
Ruiz con el balón buscando picadita. El pase, lindo, buen pase a Diego Torres, canasto para los Bees Gigantes. Bonito pase de Jan Rivera, donde consigue a su hombre grande completamente solo en el área de la pintura. Los Bees Gigantes aumentan su ventaja 8-5. Enrique Montalvo, el pase arriba. Número 2, Jimani Vélez, lateral derecho. Corte de balón. Ahí está Ponce al ataque, le metió las manos ahí el jugador y pudieron convertir los Bees Gigantes, Steven. Pudieron convertir, comienza la defensa de los Bees Gigantes a ser factor en el partido, hace que el equipo de los Caciques cometa 2 tenovers de manera consecutiva y se despegan 10-5. Pausamos y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. Saludos por ahí, Robiel Morales García, dice Cacique. Saludos, Robiel, gracias por estar con nosotros. Robiel, ingresado del Colegio San Benito, jugó para el coach de los Caciques, Iván Pipo Vélez. Sí, señor. Y Diana Lorenzi, saludos, mis amores, desde Cubamo con cariño. Diana, la mamá de Fran Santiago y de Reinaldo Santiago. Reinaldo, jugador de los maratonistas. Y Fran, parte de este grupo de trabajo de los medios de la puertorriqueña. Un saludo. Ahí suelta, fallando ahí. Jimani Vélez. Jimani Vélez. El pase ahí de fantasía. De espalda, ahí en la pintura, trabajar, suelta, fallando. Incómodo ahí Jimani Vélez. Sigue errática la ofensiva de los Caciques. Solamente 5 puntos y restan apenas 2.43 de este primer parcial. Es un marque con el balón, el pase. Ahí a Jan Rivera, Jan suelta de la derecha en retirada, falla, rebote. Balón suelto, ahí la luchan. La sigue luchando, controla. Mayagüez, el pase por la derecha a trabajar, pase ahí en la pintura, lindo el canasto para John Barreto. Al fin el equipo de los Caciques logra detener la racha que era de 5-0 por parte de los Bees Gigantes, se acercan en el marcador 10-7 luego ese canasto de John Barreto. Ahí está Ponce al ataque, el pase a la izquierda, Jesús Márquez, arriba Diego Torres, el pase a la derecha, Ángel el Chino Vázquez, lateral izquierdo Márquez, el pase lateral izquierdo abajo a trabajar. Ahí en el giro, lindo canasto para Jan Rivera y la falta personal. Jan Rivera nuevamente sabe que hoy no está anotando el balón a media distancia ni larga distancia. Comienza entonces a atacar el canasto y jugar muy bien de espaldas. Logra el canasto y despega 12-7 al equipo de los Bees Gigantes con la opción de añadir un punto adicional a esa ventaja. Es así. Número 2, Jan Rivera a la línea del tiro libre. Lleva ya 6 puntos Jan Rivera en la noche de hoy. Sigue jugando con la espalda insuelta al aro, lo consiguió canasto. Consigue su punto número 7 Jan Rivera, que está siendo el líder ofensivo en la noche de hoy por los Bees Gigantes. 13-7, 1.55 arriba los Bees Gigantes de Ponce. Ahí está Mayagüez al ataque. Número 13, John Barreto, el pase arriba. Trabajando los Caciques con el balón. Número 6, Nelson Javier, la soltó, se le desprendió el Tiven, perdió la posesión Mayagüez. Pierde la posesión del balón, ya que el jugador Nelson Vázquez trata de atacar por el lado izquierdo del canasto. Nelson Ramírez trata de atacar y pierde el control del balón. Otro tenover para el equipo de los Caciques. Ahí estaba Ponce, los Bees Gigantes. Ponce al ataque, corte de balón. Ahí está Montalvo. Con la izquierda suelta, fallando. Allí John Barreto, Jesús Márquez. Jesús sigue corriendo. Falta. Vamos a ver. Estamos viendo que en la jugada anterior, en donde el jugador de los Caciques, John Barreto, ataca el canasto, el equipo de los Caciques está protestando porque uno de los jugadores de los Bees Gigantes hace contacto en el área del canasto y ellos dicen que eso se supone que hubiese cantado el goaltending. Exacto.
haya sido goaltending. Los oficiales no lo vieron de esa manera. Continúa el partido y se comete una falta personal en el lado ofensivo de los Vejigantes. Y ahora los grupos de los oficiales están discutiendo la jugada. Y en ese caso particular, Steven, el goaltending, cuando la bola va bajando, si toca, ahí es que se aplica. Eso es así. Después, si en el balón está en el aro y hay contacto con el cristal, no importa si se iba a meter o no, ya eso es catalogado goaltending. Ok, ahí está. Bueno, ahí está Manolo Cintrón también impartiendo las instrucciones a los muchachos. Jesús Márquez va a la línea del tiro libre. Ya va a la línea del tiro libre, ya que el equipo de los Vejigantes está en bonificación. Suelta Jesús Márquez, fallando. Falla el primero Jesús Márquez, que no ha logrado anotar en la noche de hoy. Es un jugador sumamente importante que tiene que comenzar a aportar a la ofensiva de los Vejigantes. Número 11, Jesús Márquez, suelta con la zurda, lindo canasto. Logra Jesús Márquez su primer punto, pero va a la banca, entra en su primera aparición en la noche de hoy el jugador número 9, que lo es Cristian Flores por los Vejigantes. A la ofensiva, ahí está Mayagüez, o casi que Jan Ramos. Jan Ramos con el balón, sigue Jan con la derecha. Se saca la defensa de encima, se sigue moviendo a mitad de cancha Jan Ramos, buscando a sus compañeros picaditos. Ahí Enrique Montalvo, lateral izquierdo, Timani en la pintura. Tiene problemas, sí señor. Otro tenover por parte del equipo de los Caciques. Timani Vélez vio muy bien al jugador José Quique Rivera cortando, pero perdió el control del balón. Tenover para el equipo de los Caciques. Ahí está Ponce a la toque. Mucho problema ahí en el driveo del número 9 de Cristian Flores. Eso es así, la defensa intensa de Enrique Montalvo desde que sacó el balón el equipo de los Vejigantes hace que tenga problemas. Tuvieron suerte, ya que el último equipo en tocar el balón fue el equipo de los Caciques. A sacar el Chino Vázquez, Paul Ponce, el pase ahí a la derecha, el número 9, Cristian Flores. Cristian con el balón, el pase a trabajar. Número 5, Andrew Wallace, en los movimientos, suelta, corrió con el balón media milla Wallace. Corrió con el balón, ya que se consiguió con el jugador número 2, Jimani Vélez, que fue una pared, en todo momento estuvo vertical y hace que el jugador Andrew Wallace corra con el balón. Jan Ramos como un bólido número 8 de los Caciques. Jan Ramos trabajando el pase a la izquierda, el número 5 Montalvo. Enrique Montalvo a trabajar de la izquierda, suelta, fallando. Enrique Montalvo ha tenido una noche algo errática en este primer parcial, no ha logrado aportar en la ofensiva. Es importante que comience a entrarle ese balón para ayudar a su equipo de los Caciques. Jan Ramos por la izquierda a trabajar. Jan, el pase en la izquierda abajo, se sigue moviendo Ponce. Flores, número 9, Cristian Flores, el pase a la derecha, profundo Wallace, lo agarraron, falta. Falta personal que recibe Andrew Wallace y te irá a tres intentos, ya que el jugador Enrique Montalvo básicamente entró a la circunferencia de un tirador, que eso es mortal. Si tú entras a esa circunferencia, no importa que no hayas tenido contacto, va a ser falta personal, ya que eso es ley en lo que es el baloncesto de la FIBA. Estoy viendo bien pobre la ofensiva de Mayagüez, no le está entrando el balón a distancia a Steven. No está entrando el balón y se están viendo algo desesperados, y por eso el equipo de los Vejigantes ha logrado aprovecharlo, sacando ventaja de 15-7 en este primer parcial. Wallace suelta, fallando. Falla el segundo Andrew Wallace, el primero lo completó. Va en busca de añadir el punto 16 al marcador de los Vejigantes. Número 5, Wallace. Inclinado, suelta al aro, lo consiguió, canasto. Andrew Wallace consigue el punto 16, restando 15 segundos. Ahí está la acción, Jan Ramos. 10 segundos, primer cuarto, 16-7. Jan Ramos a mitad de cancha. Una jugada, Mayagüez. Jan Ramos en el giro, el pase a la derecha. Imani suelta incómodo, no llegó el balón. Se acabó el primer cuarto. Aquí en el Palacio, 16-7 en ventaja Ponce. Voy a la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria.
apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos. Un campeonato. Liga de Baloncesto Puertorriqueña. La Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos, Steven. 16-7. Quiero enviar saludos. Tengo gente por ahí en sintonía. Como este juego es de importancia para el equipo de Cuomo, la gente de Cuomo la tengo en sintonía. La fanaticada de los maratonistas está por ahí, Anabel López, saludos. Y a nuestro compañero de trabajo, el señor Pachi. Saludos para todos. Estamos ante un juego que todo el público quiere observar, ya que este es el decisivo. Sí, señor. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción, segundo periodo. Ahí está Flores, Cristian Flores con el balón. Ponce al ataque, Cristian a trabajar. Cristian por el medio, suelta incómodo. El globo falla, rebote a Alexis Parrilla. Un tiro algo errático, sumamente rápido en el reloj de los 24 segundos. Pienso que debieron haber movido un poquito más el balón López Gigante. Jan Ramos con el balón, sigue Jan en el giro. Se mantiene ahí por la izquierda Jan Ramos, el pase. Cortando balón Ponce. Un pase largo, sumamente largo para realizar. La defensa de los Gigantes lee muy bien la línea de pase y cortan el balón. El Chino Vázquez, el chino profundo de la izquierda, va de tres fallando. Controla Jan Ramos. Controla Jan. Por la izquierda suelta, fallando. Enrique Montalvo en el intento, hay falta personal. Una falta personal que logra Enrique Montalvo, que estará buscando sus primeros dos puntos de la noche. Enrique Montalvo es un jugador que maybe no te aporta tanto ofensivamente, pero te hace muchas cosas. Pero hoy no lo hemos visto activo en ninguna de sus facetas. Pienso que si logra anotar estos dos, le vendría bien en su juego para la noche de hoy. El primero de Enrique Montalvo es bueno. Consigue su primer punto buscando entrar en ritmo de juego y comenzar a acercar al marcador a los Caciques de Mayagüez. Enrique Montalvo suelta al aro, lo consiguió canasto. Enrique es un tirador muy fino del área del tiro libre, logra los dos, acerca 9-16 al equipo de los Caciques. Ahí está en ofensiva, ahí está el Chino Vázquez, el chino con el balón, el pase a la izquierda. Bueno, el número 5, Wallace, Andrew Wallace con el balón en los movimientos, pase al Chino Vázquez, chino con el balón, por la derecha el pase. Ahí a la derecha suelta, lindo canasto para Jorge Feliciano. Jorge Feliciano, que comienza en este segundo parcial saliendo desde la banca, logra sus primeros dos puntos de la noche y despega de nuevo al equipo de los Gigantes. Ahí Jan Ramos en cortina, subiendo y bajando los Caciques, buscando el balón. A trabajar el pase, ahí en la pintura, en los movimientos con la derecha, lindo canasto para los Caciques de Mayagüez, Alexander Rivera. Alexander Rivera logra su punto número 5 y 6. Es un jugador que siempre que ha tirado ha logrado anotar, deben de buscarlo más en el área de la pintura. Ahí está Ponce al ataque, pase arriba. Número 9, Flores, Cristian en el intento. Hay falta, se cayó también Cristian Flores. Comenta Steven Rodríguez. Hay una falta personal del jugador número 12, que lo es Alexander Rivera, ya que el jugador número 9, Cristian Flores, iba en ataque y hace contacto con el pie del jugador de los Caciques en el momento de lanzar, y es por eso que va a la línea de los tiros libres. Suelta Cristian, canasto. Canasto para el jugador de los Gigantes, Cristian Flores, y despega nuevamente de 8 al equipo de los Gigantes. Girando, entró bien canasto para Flores. 20-11, nuevamente de 9 la diferencia en el marcador, con el balón el equipo de los Caciques. Ahí está la acción, Alexis Parrilla con el balón, lateral izquierdo arriba, el pase a la derecha.
trabajando ahí Rivera, el pase arriba. Jan Ramos con el balón en los movimientos, el pase a la derecha. 6 segundos, se le acaba el tiempo a Mayagüez. Parrilla, Jan Ramos, profundo. Jan va de tres fallando. Por poco este Steven. Jan Ramos no ha logrado atinar sus tiros a larga distancia y eso es un problema para el equipo de los Caciques. Canastazo de Jorge Feliciano. Hizo los movimientos cómodos, pudo convertir Steven. Convierte sumamente fácil y logra su punto número 3 y 4 y despega al equipo de los Vejigantes. A ripostar Jan Ramos por la derecha, canasto y válido. Utilizando su velocidad, siempre que la utilice es sumamente difícil de detener. Acerca nuevamente de nuevo al equipo de los Caciques. Flores, el pase por la derecha, lindo el pase allá, Rivera, canasto y válido. Flores, vemos que está repartiendo el juego de una manera espectacular, consiguiendo a sus anotadores cerca del canasto y nuevamente de 11 la ventaja para el equipo de los Vejigantes. Ahí está la acción, Montalvo, a trabajar. Mayagüez en la pintura, Parrilla en la pintura, en el giro, backdoor, se quedó corto, rebote para allá, Rivera. Ahí está Wallace, Andrew Wallace con el balón, con la zurda, el pase arriba, el Chino Vázquez. Chino Vázquez con el balón, con la zurda, a trabajar por el medio, perdió el balón, adelantado. El balón ahí a Jan, sonó el silbato, hay falta. Una tío. Falta personal del jugador número 9, Cristian Flores, buscando detener el ataque en contraataque del equipo de los Caciques, ya que iban en ventaja numérica y fue una falta sumamente inteligente. Y para parar la transición. Eso es así. A sacar Mayagüez. Ahí picadita. Jan Ramos. Jan Ramos a trabajar por el medio. El pase. Ahí en la pintura. Suelta, falla. Mala suerte para los Caciques. No le sale nada a la pintura, Steven, a los Caciques. Nuevamente fallan un tiro que es sumamente cómodo. Tiros de rutina en bandeja. No lo han logrado anotar. Y así llevan básicamente 4 tiros en la noche de hoy. Jan Rivera. Jan Rivera detenido. 8 segundos. El pase arriba, canastazo para Jan Rivera. Jan Rivera es un jugador que te sabe jugar de espalda al canasto, pero también te sabe jugar de frente al canasto, depende del jugador que lo defienda. Vio que su defensor era más lento, lo decidió atacar de frente al canasto y lo hace pagar con un triple. Ahí está Parrilla, Alexis Parrilla se la dio a Enrique Montalvo. Montalvo con el balón, 6 segundos, Mayagüez se le acaba el tiempo de la izquierda, profundo de tres, fallando Mayagüez nuevamente. Número 13, John Barreto. Un balón que entró y salió justo. No quiso entrar ese balón y sigue despegándose el equipo de los Vejigantes con la oportunidad de aumentar aún más la ventaja. El pase arriba, el Chino Vázquez. El Chino con el balón. Pase a la derecha, Jan Rivera en retirada. Suelta, fallando. Ahí, Feliciano. Pase a la izquierda. El número 5 vuelve y se cayó. Wallace. Está resbaladiza. Está resbaladiza aquí el tabloncillo. Ya son varias las veces que jugadores intentando atacar no controlan su equilibrio, pierden el balance y cometen los turnovers, pero el equipo de los Vejigantes ha tenido suerte que han podido parar en varias ocasiones esas transiciones con faltas personales. Sacando Mayagüez con Jan Ramos. Jan Ramos con el balón por la derecha a trabajar el pase. A la derecha por la línea de base, el pase a la izquierda. Suelta a Jimani Vélez, fallando otra vez. No quiere entrar ese balón, Steven. No quiere entrar. Hay algo que está tapando ese aro del equipo de los Caciques. Nuevamente el balón entró y salió, pero el equipo de los Caciques ahora comete una falta personal. Número 13, Steven. Número 13, John Barreto. Como te estaba diciendo, ese balón no entra. Entra y sale del aro. Eso es básicamente mala suerte, justo. Sí, definitivo. Porque son lanzamientos limpios, completamente solos. Y con gran esfuerzo de los muchachos. Eso es así. Ahí está Flores, número 9, Cristian Flores. Ahí está Ponce al ataque. Cristian profundo, va de tres, bien retirado, fallando. Rebote, Jan Ramos. Jan Ramos con la zurda. Jan le pegó el bólido, el pase a la derecha. A trabajar. Los Caciques, ahí en la pintura, suelta John, fallando, rebote Flores, adelantado Chino Vázquez. Chino solito con la derecha, la pone y vale dos. Canasto. Un rebote largo que el equipo de los Vejigantes de Ponce atrapa y nadie del equipo de los Caciques estaba en la línea de 3 puntos verificando el balance, lo que le hace pagar con una bandeja. Despega 29-13 el equipo de los Vejigantes. Pausamos y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte,
fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Bueno, aquí estamos. Regresamos 29 por 13. La ventaja del equipo de los Bejigantes, restando 4.53 de este segundo parcial. Bien, amigos fanáticos, ahí está la acción. Mayagüez al ataque. Nelson Javier Ramírez con el balón. El pase a la izquierda arriba. Jan Ramos. Jan a trabajar por el medio. Suelta con la zurda. Falla. Fallando. Otra bandeja nuevamente que falla el equipo de los Caciques en tiro de rutina para ellos, que sabemos que lo anotan constantemente. En la noche de hoy no han tenido éxito. Y sigue el equipo de los Bejigantes aprovechando esas segundas oportunidades, ya que no están muy efectivos en la noche de hoy el equipo de los Caciques. Luis Rolón con el balón, ahí está Ponce al ataque de los Bejigantes, el pase a la izquierda, Andrew Wallace, Wallace con el balón, bien marcado, el pase arriba, Rolón otra vez, Rolón con la zurda a trabajar por el medio en los movimientos, pase a la izquierda, profundo de tres, Wallace fallando, rebote para los Caciques. Nelson Javier Ramírez con el balón por la izquierda a trabajar Mayagüez, el pase arriba ahora, Parrilla profundo, va de tres, uy, ese es el jugador de los Caciques. Triple para Alexis Parrilla, el primero de la noche para él y para el equipo de los Caciques, que necesitan más de esos canastos por parte de Alexis Parrilla. Ahí está Andrew Wallace, Andrew Wallace con el balón, el pase a la derecha, Chino Vázquez a trabajar López Gigantes arriba. Número 24, Feliciano, suelta, lindo del tiro libre, Feliciano, canasto y vale 2. Muy bonito canasto, media distancia, había estado muy efectivo Jorge Feliciano, de 3-13 en la noche de hoy para él. Jan Ramos con el balón, con la zurda, pase arriba, Parrilla, profundo en retirada, fallando, balón suelto. Ahí está Ponce al ataque, Luis Rolón, Luis el pase a la izquierda, el Chino Vázquez, Feliciano, con el Chino Vázquez a mitad de cancha. Sigue Chino Vázquez en los movimientos. Hay falta personal. Falta personal del jugador número 6 de los Caciques, Nelson Javier Ramírez, que intentó llevarse el balón al jugador 23 de los Bejigantes de Ponce, Ángel Vázquez, pero comete la infracción ya que le dio con su mano
en el brazo del jugador, que eso es lo que hace que pierda el control del balón. Feliciano entregando arriba a Rolón. Rolón, el pase, Chino Vaquez. Chino, vuelve ahí Rolón, ahí en la pintura. Arriba, Wallace. Andrew Wallace se va de la defensa, suelta incómodo del tiro libre, fallando. Feliciano suelta, falla. La suerte ahí. Sumamente alto. Lucha olímpica aquí en el Palacio. Parrilla por la derecha, suelta canasto y vale dos. Atropellada esa jugada, Steven. Una jugada sumamente física desde el principio del rebote, pero al final el equipo de los caciques logran los dos puntos para acercarse 18 por 31 en el marcador. Ahí está la acción, Ponce al ataque. Rolón, Feliciano, el pase a la izquierda. Ofensivo, falta. Falta ofensiva que el jugador Enrique Montalvo de los caciques le toma al jugador 24 de los Vejigantes, Jorge Feliciano. Le brinda esto la oportunidad al equipo de los caciques a lograr, a buscar otro canasto para seguir acercándose en el marcador, ya que están de 13 puntos abajo, restando 2:29 del segundo parcial. Cambios, entra el jugador. Entró el 11. El número 11, Jesús Márquez, pero el jugador 22, Kevin Adam, iba a entrar, pero tenía la camiseta por fuera, no puede hacer su ingreso a la cancha. Es así. Ahí está Jan Ramos. Jan Ramos con calma. El pase ahí a Parrilla a la izquierda. Suelta lindo en el giro precioso y vale dos el canasto. Canasto a media distancia del jugador 24. Alexis Parrilla, que lleva 7 puntos ya en este parcial, comenzando a calentar a Alexis Parrilla. Y eso es buenas noticias para el equipo de los caciques. Luis Rolón con el balón. Ponce al ataque. López Gigante. Luis Rolón en los movimientos de pierna. Por la izquierda a trabajar el pase. Feliciano ahí en el tiro libre. Corrió con el balón media milla. Corre con el balón el jugador Jorge Feliciano. Antes de realizar el lanzamiento, movió su pivote. Y tenover para el equipo de los Vejigantes. Ahora sí hace su ingreso a la cancha el jugador número 22, Kevin Adams. Y sale el jugador número 2, Jan Rivera, para tomar un merecido descanso, ya que Jan Rivera es el líder anotador del equipo de los Vejigantes la noche de hoy con 14 puntos. No lo autorizaron. No autorizan el cambio. Kevin Adams nuevamente vuelve al banco y hace nuevamente su ingreso Jan Rivera. Bueno, amigos fanáticos, sigue la acción ahí. Jan Ramos impartiendo instrucción a los compañeros. Jan Ramos picadita ahí. Parrilla. Alexis marcado por Jan Rivera. Alexis Parrilla con el balón, con la zurda arriba del lateral izquierdo. Subió en cortina Jan Ramos. Se sigue moviendo Jan Ramos. 8 segundos. 1:35 en el reloj grande. A trabajar ahí los caciques. Perdió el balón Jimani Vélez. Está fuera. Aquí está Steven. Jimani Vélez tenía un tiro completamente franco al frente del canasto. Decidió dar un dribble extra. Eso le dio la oportunidad al equipo de los Vejigantes a darle el balón. Y el balón rebotó en su pie. Pertenece al equipo de Ponce. No se decide Feliciano, ahí el pase. Rolón por la derecha, perdió el balón. Muy buena defensa del equipo de los caciques en esta jugada y ahora vemos el juego de transición de los caciques. Ya Ramos, el pase de Parrilla en la izquierda, suelta, fallando. Balón suelto, Jesús Márquez. Transición rápida ahí de momento, Steven, de ambos equipos. Sí, se ha convertido en un juego algo errático, pero rápido por parte de ambos equipos en el área de la ofensiva. Bueno. Protestando, fuerte las protestas de los jugadores de los caciques. Sí, Nelson Javier. Ay, santo Cristo de Lázaro. Ahí está la acción, el Chino Vázquez. Jan Ramos encima de él por la izquierda. El Chino Vázquez, los movimientos, suelta, incómodo, falla. Balón suelto, controla Mayagüez. Jan Ramos, toda la ruta. Parrilla suelta del tiro libre, lindo, y vale dos, canasto. Canasto para el jugador 24, Alexis Parrilla, un bonito pase de Gian Ramos, se acerca de nueve el equipo de los caciques. Ya Rivera el pase, corte de balón, Nelson Javier. Se cayó el muchacho, protégelo. Un esfuerzo sumamente grande de Nelson Javier intentando robarse el balón. Tristemente, la cancha se le culmina y el balón sale fuera de la línea, pero la defensa del equipo de los Vejigantes, del equipo de los caciques, está en su mejor momento. Se acercan 22 por 31 en el marcador. Manolo Cintrón, el coach de los Vejigantes, pide tiempo. Pausamos y regresamos.
Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos. Perdón. Aquí estamos, Steven. Regresamos justo. El marcador se encuentra 31-22, dominando el equipo de los Bejigantes. Pero estos últimos tres minutos del partido, el equipo de los Caciques ha logrado descontar algo esa ventaja, ya que el jugador Alexis Parrilla comienza a aportar ofensivamente. En el primer parcial no pudo aportar, ya que presentó problemas de faltas personales, pero en este segundo parcial se ha encontrado. Restan 35 segundos de este segundo parcial. Bien, amigos fanáticos, gracias Steven. Ahí está Luis Rolón. Luis Rolón con el balón por la izquierda. Ahí está en los movimientos por la izquierda a trabajar el pase. Jesús Márquez. Jesús pisó la línea. Jesús Márquez. Perdió la posesión Ponce. Y el de la posesión el equipo de los Bejigantes. Muy buena la defensa del equipo de los Caciques nuevamente. Restando 23.5 segundos, tienen la oportunidad de acercarse, pero estamos viendo que el coach de los Bejigantes, Manolo Cintrón, está discutiendo algo con los oficiales de mesa y dialogando con los oficiales. Veremos a ver qué procede luego de culminada esa charla que está teniendo el coach de los Bejigantes. Bueno, ahí está Xavier Castro. La posesión del balón, Steven. Sigue perteneciendo al equipo de los Bejigantes. De los Caciques. De los Caciques, sí, señor. Ahí está la acción, 20 segundos, Jan Ramos. Jan Ramos cantando jugada número 2. Organizando los muchachos. Ahí está la acción, el pase arriba a Montalvo, Enrique Montalvo. Lateral derecho, Mayagüez. Buscando aro, picadita. Jan Ramos, el pase. Guimani, ahí en la pintura, Parrilla, le cayó en las manos, lindo, milagro. Milagro, canasto para Parrilla. Un canasto que fue como, ¿cómo es que tú dices justo? Ayúdalo, Divina Pastora. Le cae en las manos al jugador de los Caciques, Alexis Parrilla, que logra anotar y acerca de 7 al equipo de los Caciques, 24-31. Culmina esta primera mitad, pausamos y regresamos en breves momentos con los numeritos de esta primera mitad. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Thank you.
La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuviera. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Hey. 31-24, Steven, tenemos estadísticas, como bien lo comentaste durante la transmisión, el primer cuarto de Mayagüez de los Caciques. Particularmente Alexis Parrilla comenzó frío, se metió en falta personal y ahí empezaron los cambios. Eso es así, comenzaron los cambios, ya que enfrentó problemas de falta personales bien temprano en el partido, pero logró entrar en el segundo parcial y aportar a la ofensiva del equipo de los Caciques, discúlpame, siendo su líder anotador en esta primera mitad, y culminó Alexis Parrilla los primeros 20 minutos con 11 puntos y 3 rebotes, lanzando de 9-5 de tiros de campo para un 55%. En esa línea que está mencionando Cacique de Mayagüez, Pipo Vélez no usó mucho la segunda unidad, solamente John Barreto con 2 puntos. No lo utilizó mucho, también está en algo corto el jugador número 4, Heriberto Rivera, parte del cuadro regular del equipo de los Caciques, en la noche de hoy no se encuentra, y eso es una baja sumamente grande, ya que tienes que poner entonces un jugador de la banca, claro, en sustitución, lo que te disminuye la aportación de tus jugadores de la banca. Por el equipo de los Vejigantes, el jugador que básicamente dominó ofensivamente lo fue Jan Rivera, 14. Culmina la primera mitad con 14 puntos, 5 rebotes, tirando para un 8-5 en tiros de campo, que es un excelente 62%. Y estamos viendo que está siendo bien dinámico justo en la ofensiva. Él está leyendo sus defensas. Está viendo cuando un hombre grande lo está defendiendo, voy a atacarlo de frente. Cuando un jugador más bajito que él lo está defendiendo, voy a llevarlo al poste. Vamos a jugar de espaldas, tengo un big match, voy a aprovechar. Lo está haciendo muy bien y es uno de los causantes el por qué el equipo de los Vejigantes en el juego decisivo de la noche de hoy están adelante 31-24. Y eso son buenas noticias, porque de visitante tú vas a tener 7 puntos de ventaja. Es muy bueno. Muy bueno, sí señor. Quisiera seguir tu línea de pensamiento, Steven. En este caso particular, Manolo Sintroy trae a Feliciano fresco en el segundo cuarto y aportó 6 puntos, ayudando muy bien a los Vejigantes. Aportó en ese segundo partido. Aportó muy bien y los primeros 3 lanzamientos fueron sumamente guardiados, sí, y logró anotarlo. Y eso es algo agradable de ver, ya que tú tienes un jugador que no le habías dado la oportunidad en el primer parcial, lo traes en el segundo para ver qué te puede brindar y te aporta 6 puntos. Eso es, como se dice, claro, filete miñón, ya que te apoya en lo que es la ofensiva, pero te brinda descanso a tus jugadores del área de la pintura, como Diego Torres, que no vio mucha acción en el segundo parcial. Sabemos que entonces va a entrar en esta segunda mitad sumamente fresco. Otras estadísticas, Steven, Cacique de Mayagüez, 12 puntos en la pintura, puntos contraataque 5, puntos de la banca 2. Por su parte, los Vejigantes,
14 en la pintura y 12 puntos de la banca. Mayor ventaja 16, mayor corrida 8 puntos de los B-Gigantes de Ponce. El equipo de los B-Gigantes de Ponce también ha tenido menos turnovers, claro, que el equipo de los Caciques. Y eso es algo que ante equipos como los B-Gigantes tú no te puedes dar el lujo de brindarle oportunidades ofensivas adicionales a las que ellos se van a crear. Claro. Ya que si tú cometes un turnover te van a hacer pagar el precio. Y lo estamos viendo en la noche de hoy. En adición, que la defensa ha sido muy buena por parte del equipo de los B-Gigantes, ya que han detenido al jugador Gian Ramos en apenas 4 puntos en la noche de hoy. Y nosotros sabemos que Gian Ramos es uno de los jugadores con más ofensiva por parte del equipo de los Caciques. En esa línea que estás mencionando, Steven, el equipo de Mayagüez comenzó frío también en este juego. No le entraba el balón de afuera, bajaron a la pintura, hicieron los movimientos. Y en el segundo cuarto particular es que de momento explotó la ofensiva de Mayagüez. Restando apenas 5 minutos, luego de un tiempo pedido por parte del coach Iván Pipo Vélez. Correcto. El equipo de los Caciques comienza a defender más cancha completa, lo que logran tener una reacción y esa defensa le otorga canastos fáciles. Es así. Ahí es donde entra la racha de Alexis Parrilla, que culminó en ese segundo parcial con los 11 puntos que anotó en esta primera mitad. El equipo de Mayagüez tiene que hacer el ajuste. Primeramente, empatar el marcador y que ese canasto de Parrilla siga entrando, Steven. Que siga entrando, ya que el triple tampoco le ha entrado al equipo de los Caciques. Y si Ponce se mantiene, los B-Gigantes se mantienen en ofensiva, pues hay que mirarlo. Voy a la pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos. Esto es Halftime de la Liga Puertorriqueña. Caciques de Mayagüez, B-Gigantes de Ponce, 31-24. Steven, seguimos hablando de estadísticas, seguimos hablando de este juego. De manera proyectada, Steven, ¿qué debe hacer Mayagüez para ganar ese juego? Y obviamente los B-Gigantes siguen moviendo el balón y convirtiendo. El equipo de los Caciques de Mayagüez están en un juego decisivo. La ventaja que tienen es que están en su cancha. 7 abajo en la primera mitad, tú puedes lograr una reacción, pero esa reacción tiene que venir ya en este tercer parcial. Claro. No puedes permitir que el equipo de los B-Gigantes entre al último parcial con una ventaja de más mayor a 10 puntos. Claro. Si logras cerrar el marcador o empatar el marcador en el último parcial, ya está en juego y en el último parcial sabemos que cualquier cosa puede suceder. Así que espero que los Caciques de Mayagüez vengan con una defensa más intensa y importante que el jugador Gian Ramos comience a aportar a la ofensiva, ya que tan solo lleva 3 puntos en la noche de hoy
y él es básicamente siempre la segunda voz junto con Alexis Parrilla. Por el equipo de los Bay Gigantes, tienen que mantenerse haciendo lo mismo que están haciendo en estos momentos, contener a Gian Ramos y dejar que otras voces sean las que traten de aportar ofensivamente por los caciques. Y en la noche de hoy no hemos visto eso, solamente Alexis Parrilla, el único jugador en doble figura. El equipo de los Bay Gigantes, el equipo de los Bay Gigantes se jugó esa carta, que me anote Alexis Parrilla, que los demás no aporten a la ofensiva. Le está funcionando y lo estamos viendo en la defensa que le están implementando a los Gares en la noche de hoy. Eso te iba a comentar, Steven, comentario acertado de tu parte, porque solamente Alexis Parrilla es el que está produciendo. El juego anterior, Montalvo 18 y Imani Mele 12. Una primera mitad de Mayagüez y Jean Ramos con 3 puntos y Montalvo con 2 puntos solamente. Eso es, así que esos son los 5 titulares del equipo de los caciques. No han logrado entrar en ritmo. Hemos visto también que han fallado varios canastos que sabemos que son de rutina. No han tenido suerte, pero puede ser que eso cambie en este tercer parcial y la moneda sea distinta la cara que le toca ahora al equipo de los caciques. Hace rato usted está comentando la bandeja, porque la bandeja tenga frosting, entonces, Steven. Eso es así, porque si no hay frosting no estás contento. Es así. Voy a la pausa, regreso con el tercer periodo. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, aquí estamos. Tercer periodo, ya están los 10 minutos enganchados en la pizarra. 31-24. Gran partido, buen ambiente. Lo que dijo ahorita el compañero Steven Rodríguez. El equipo de Mayagüez tiene que buscar esa ofensiva de los jugadores regulares que puedan conseguir la anotación. Jean Ramos, que es parte de la primera unidad del equipo de los caciques. Enrique Montalvo también, que es de la primera unidad, Steven. Adelante. Eso es así, y estamos viendo que el equipo de los caciques realizó. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú,
Busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigo fanático Steven, ahora sí. Regresamos. Ahora sí. Hay que hacer de todo. Hay que saber de todo un poquito en esto de las producciones. ¿Ah? Está por ahí William haciendo master control. Mimi tuvo que hacer una diligencia. Y estamos aquí para servirle a los compañeros. Así que estamos ready. Justo estamos viendo un cambio en el cuadro titular por parte del equipo de los Caciques, donde el jugador número 2 ahora, Alexander Rivera, va a comenzar en el banco y hace entrada el jugador número 6, Nelson Javier Ramírez. Pienso que van en busca de esto, ya que el jugador Nelson Javier logró tener una defensa sumamente agresiva que ayudó al equipo de los Caciques a realizar esa corrida ofensiva cerrando ese segundo parcial. Bien, amigos fanáticos, tercer periodo. Acabó de comenzar el pase a Parrilla abajo. Trabajando con el balón, Giovanni Vélez. Se sigue moviendo Parrilla de la izquierda, suelta profundo, se quedó corto, balón suelto. Siguen jugando con el balón, Jesús Marque adelantado a Rolón. Luis Rolón con el balón, el pase Marque. En el tiro libre se está moviendo en penetración, suelta con la zurda, lindo canasto y Valero. Muy bonito canasto, utilizando un Eurostep. La defensa de Giovanni Vélez estuvo presente, pero con el Eurostep engañó la defensa, logra anotar y se despega de 11 el equipo de los Vejigantes. Ahí está Mayagüez al ataque, profundo de tres, falta de Jesús Márquez en Jan Ramos. Jan Ramos recibe una falta personal del área de los tres puntos, ya que el jugador Jesús Márquez invade su espacio y hace contacto físico en el lanzamiento. Tres tiros sumamente importantes, ya que pueden acercar al equipo de los Caciques de 6 puntos, justo. Si ya logra anotar los tres. Suelta el primero, fallando. Falla el primero, Gian Ramos. No está hoy efectivo en la noche. Veremos si logra completar los siguientes dos. El segundo tampoco. No. No es el Gian Ramos que todos conocemos en la noche de hoy. Ese aro tiene una culebra ahí. Sí, ahora se pasó. Lo cambiaron en esta segunda mitad. Girando. Por fin, corazón, por fin. Canasto para Jan Ramos. Consigue el tercero, se acercan de 8 y vemos un tenover de Jan Rivera en el saque. Balón pertenece al equipo de los Caciques. A sacar Mayagüez, Nelson Javier Ramírez. Somos el silbato. Y ahora el tenover en el saque es por parte de los Caciques, justo. Estas son las cosas que los Caciques tienen que aprovechar. No puede realizar un tenover el equipo de los Vejigantes para tú cometer uno dos segundos después, ya que le permites al equipo de los Vejigantes tener oportunidades para seguir despegándose en el marcador. Ahí está la acción, ahí está Ponce al ataque de Luis Rolón, el número 1. Luis Rolón con el balón, Nelson Javín encima de él. Gran defensa de Nelson Javín Ramírez. Luis Rolón por la derecha a trabajar. Rolón sigue en los movimientos en el giro 360, el pase en la pintura, lindo. El canasto para el número 18 de Ponce, Diego Torres. Diego Torres logra un canasto sumamente solo, sumamente inteligente. El pase a Luis Rolón, que vio que la defensa del jugador Diego Torres se fue con él y lo consiguió en el área de la pintura. Lindo el canasto de Montalvo de la izquierda, precioso y válido. Utilizando la tablita, Enrique Montalvo, para asegurar esos dos puntos por parte de los Caciques. 27-35 el marcador en estos momentos. Ahí dio un rico chachachá Marque, pero el balón estaba en el aire, Steven. Y los árbitros les dejaron pasar el contacto. Profundo de tres, fallando Rolón. Controla Parrilla con Jan Ramos. Jan Ramos va de la defensa en los movimientos. Fuera. No pudo ejecutar Ramos. El balón está afuera. No pudo ejecutar, le tocaron el balón al último segundo. Salió fuera de las líneas, pertenece a los Caciques. Jan Ramos buscando a sus compañeros. Ahí está Montalvo, Enrique Montalvo, número 5, a trabajar Montalvo en los movimientos, el pase a la derecha, Jan Ramos. Jan Ramos arriba, lateral derecho, sigue driviando, hay falta. Hay falta del jugador 18 del equipo de los Vejigantes, Diego Torres, en la humanidad de Alexis Parrilla, ya que Alexis estaba buscando colocarse en el área de la pintura para recibir el balón, pero Diego Torres le estaba haciendo un examen físico justo. Está grande el muchacho. Eso es así. A trabajar ahí en la pintura, un poquito de lucha olímpica. Sigue la lucha olímpica. Otro tenove. Controla el balón ahí Ponce Márquez.
Jesús Márquez con calma por la izquierda, con la zurda, se mueve con la derecha ahora. Ahí el pase a trabajar Ponce Rivera en la pintura, en el giro, suelta el globo, fallando, balón suelto, controla Mayagüez. Adelantado el pase Jan Ramos. Jan Ramos por la izquierda, aguantó ofensiva, buscando a sus compañeros. Jan Ramos se sigue moviendo por la izquierda. El pase arriba, Jimani, lateral derecho, Montalvo. Con calma, ahí Enrique Montalvo. Enrique a trabajar profundo de tres, falla. Rebote bien alto ahí para Wallace, número 5. Se sigue moviendo. El pase, la pintura, falta. No, balón fuera de las líneas, justo. El último en tocarla fue el número 5, Enrique Montalvo. Y el jugador que estaba manejando por el equipo de los Vejigantes era Miguel Barreto. Correcto. Número 4. Ahí el pase es Rivera. No lo dejan tirar en el giro. 360, precioso canasto, Jan Rivera. Jan Rivera logrando sus puntos 15 y 16 de la noche. Despega al equipo de los Vejigantes de 10. Y estamos viendo un warning para la banca del equipo de los Vejigantes. Pero antes de eso, el equipo de los Caciques pide tiempo, pausamos, no, nos quedamos entonces, y estamos viendo que el equipo de los Caciques está cometiendo tenover, justo. Están cometiendo tenover que no permiten acercarse, lograron acercarse de 8, viene el equipo de los Gigantes, hace un tenover, no pasan 2 segundos y el equipo de los Caciques comete otro tenover. Y cuando tú estás tratando de ir un juego catch-up, los tenovers tienes que disminuirlo lo más posible, ya que si sigues cometiendo tenover no te vas a brindar la oportunidad de acercarte en el marcador. Eso es de una parte. Segundo, el equipo de Mayagüez tiene problemas en la pintura, no le sale nada, las jugadas cómodas, los giros, no entra el balón. Está muy bien la defensa de Ponce con los rebotes y salen rápido a convertir en fast break los Vejigantes. Y ahí está el juego, 37-27 por 10. Ponce en la delantera, Steven. Por 10 en la delantera, restando 7 con 15. Eso lo ve el coach Iván Pimo Vélez y pide su primer timeout de la segunda mitad para evitar que el equipo de los Vejigantes despegue en una racha de puntos que logren, ¿verdad?, aumentar la ventaja mucho más y hacerla mucho más grande, que eso entonces dificultaría al equipo de los Caciques entrarle en juego ya en un último parcial. Bien, amigos fanáticos, sigue la acción. 7 minutos, tercer periodo, 37-27, deja arriba Ponce. Jan Ramos con el balón, Jan a trabajar por la izquierda en los movimientos. El giro hacia arriba, el pase. Parrilla, vuelven ahí con John Barreto. Parrilla incómodo, no lo dejan tirar. Eva de la defensa, 7 segundos. El globo falla, a ripostar Parrilla, suelta, falla. Mala suerte para Mayagüez. Otra vez de John Barreto y no entra el balón, Steven. Dos intentos debajo del canasto, completamente en tiros de rutina. Ninguno de los dos entraron. Sigue el equipo de los Vejigantes con el balón. Luis Rolón en el intento, falta personal. Recibe la falta personal del jugador número 13, John Barreto, en una jugada donde ataca por el lado izquierdo sumamente rápido, pero John Barreto hace contacto con la humanidad del jugador número 1, Luis Rolón, y este irá a la línea de los suspiros en busca de seguir aumentando la ventaja. Rolón suelta, canasto. Primer punto de la noche para Luis Rolón, que sabemos que es una de las armas ofensivas del equipo de los Vejigantes. Había estado silenciado, logra su primer punto de la noche. Luis Rolón, ahí estaba Reto, hablando con Xavier. ¿Por qué fue falta? Le preguntó a Xavier. ¿Por qué tú crees, justo? ¿Hubo examen físico o no hubo examen físico? Muchacho, radiografía. City Can. 39-27-630, tercer periodo, ahí está la acción, ahí está Mayagüez al ataque. El pase a la derecha, Jan va profundo, va de tres fallando. Parrilla con el balón, el pase arriba. Ahí problemas con el balón, los Caciques. El pase arriba a la izquierda, Parrilla. Se acaba el tiempo, 7 segundos a trabajar. Ahí Alexander, el pase a la izquierda, se fue el balón, mucho pase. Perdida la ofensiva de Mayagüez, Steven. No toman tiros que en ocasiones tienen francos al canasto. Deciden hacer un pase extra que lo que hace es ayudar a la defensa de los Vejigantes a recuperar. Nuevamente otro tenover y restando 6 con 12 el equipo de los Vejigantes de 2 arriba en el marcador. Ahí está la acción, Rolón, Luis. Luis Rolón con el balón. Se sigue moviendo Luis. El pase a la derecha. Jan Rivera, Jesús Márquez, lateral izquierdo.
profundo de tres, canastazo para el número 4, Miguel Barreto. Miguel Barreto con su primer triple de la noche. Despega de 15 peligrosamente al equipo de los Bejigantes, 42-27. Ahí está Mayagüez al ataque. Enrique Montalvo. Pase parrilla lateral derecho. Yan en los movimientos por la derecha. Lateral izquierdo, Montalvo profundo de tres, fallando Mayagüez. Rebote para los caciques, siguen con el balón. Montalvo, organizar ofensiva. Montalvo, y que Montalvo detrás del tiro libre. Parrilla, falta. Falta personal de Jan Rivera, que rápido alza la mano, ya que todo el mundo vio que le dio un manotazo. Fui yo. Al jugador 24. Alexis Parrilla sale. Gian Ramos, que ha estado errático en la noche de hoy para tomar un descanso, entra el jugador número 6, Diego Ramírez. Ahí está la acción, Mayagüez al ataque, número 5, Montalvo. Montalvo, Gian Rivera encima de él, gran defensa de Ponce. A trabajar, incómodo, suelta la garambeta, falla, balón suelto. Controla Montalvo, se acabaron los 24. Aquí está Steven con el comentario. Se acaban los 24 segundos, ya que el balón que lanzó Enrique Montalvo en ningún momento hizo contacto con el aro. Otro turnover para el equipo de los caciques. Balón pertenece a los Bejigantes. Bueno, corte de balón. Milagro, milagro, Steven. Le salió la jugada ahí a Mayagüez. Salieron de oro. Cortan el balón y consiguen una bandeja. Se acercan 29-42. Ahí está la acción. Número 2, Jan Rivera, arriba, Luis Rolón a mitad de cancha. Rolón de espalda, con la derecha ahora, se sigue moviendo. 8 segundos, se acaba el tiempo en los movimientos, pase errático, adelantado por la izquierda. Mayagüez en el giro 360, Montalvo suelta, lindo y válido, canasto. Lindo el canasto de Enrique Montalvo, no se desesperó y hizo un muy bonito giro para lograr esos dos puntos que acercan de 11 a los caciques y tienen una racha ofensiva de 4-0 en estos momentos. Diego Torres el pase, ahí al número 4, Miguel Barreto. Miguel con el balón por la izquierda, Miguel se sigue moviendo en el giro, no lo dejan tirar, 4 segundos, se acaba el tiempo. En el tiro libre, suelta la garambeta, falló. Corrió con el balón justo antes del lanzamiento. La defensa del equipo de los caciques nuevamente comienza a dar el dividendo. Eso es lo que tienen que hacer, justo de la defensa, lograr ofensiva rápida. Y este rally ofensivo de 4-0 hace que el equipo de los Bejigantes pida tiempo. Pausamos y regresamos en breve. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, retornamos. 42-31. No ventaja final, pero cómoda, Steven, hasta ahora para los Bejigantes. Algo cómoda. Si los Bejigantes se mantienen en esta misma dinámica, pueden tener una gran oportunidad de salir con la victoria en la noche de hoy. Parrilla en el giro, suelta el globo, fallando Parrilla.
Controla Diego Torres, grande ese muchacho Diego Torres. Molesta, cambia tiros con su defensa y eso es lo que buscan los Vejigantes cuando lo tienen a él en cancha. Es un Márquez arriba, el pase Jan Rivera suelta, bien retirado, falla. Rebote Márquez entregando a Luis Rolón. Luis Rolón con calma en el giro a la izquierda. Rolón a trabajar, suelta, falta. En el intento hacia el canasto Steven. Eso es así, falta personal del jugador número 2, Alexander Rivera, que no tenía las manos vertical y en el ataque que hace Luis Rolón hacia el canasto comete la falta personal. Luis Rolón a la línea de los suspiros en busca de dos intentos. Suelta el primero, canasto. Canasto para Luis Rolón, que logra su punto número 3. Todos los puntos que ha logrado ha sido desde la línea de los suspiros, justo. Girando, 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 entró bien, canasto. Despega 44 por 31 el equipo de los Vejigantes, restando 3 con 23 del tercer parcial. Ahí está Mayagüez al ataque, el pase arriba. Alexander Rivera detenido, Alexander buscando a sus compañeros. Ahí está John Barreto, número 13, John Barreto, 10 segundos. El pase arriba, Nelson Javier Ramírez, el pase a la izquierda, el balón está afuera. Muy buena la defensa de Luis Rolón, que leyó muy bien la línea de pase. Le da el balón, pero este sale fuera de las líneas. El balón sigue perteneciendo al equipo de los Caciques. Saludo a Alfredo Pagán, que está con nosotros en sintonía. También a José Taíno, que está con nosotros en sintonía. De la derecha, Mayagüez, lindo el canasto para John Barreto. De 12 el canasto para John Barreto, estaba pisando la línea. Se acercan de 11 nuevamente el equipo de los Caciques. Ahí está la acción. Jan con Jesús, ahí está Rolón ahora, Luis Rolón con calma, Luis Rolón entre sus piernas se sigue moviendo Rolón, el pase a la derecha a trabajar Ponce, Ponce trabajando Jan, suelta, corrió, corrió media milla Jan Rivera. Corrió con el balón, dio dos pasitos de más ahí, no pudo caer muy bien tratando de hacer el step back, lo vieron los árbitros, balón pertenece al equipo de los Caciques. 4-4-3-3, 11 arriba Ponce, Nelson Javier Ramírez con el balón y el pase. Ahí a John Barreto, número 13. Pase errático, cortó Márquez. Un pase sumamente largo, de extremo a extremo, que Jesús Márquez lo vio clarito y roba el balón. Ahí está el Chino Vázquez. Chino, el pase Jesús Márquez en la pintura, suelta con la zurda, incómodo, se quedó corto, balón suelto. Doble falta. Hay una doble falta. Antideportiva. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Una doble falta que se cancela porque fue a ambos jugadores del a uno de los Caciques y uno de los Vejigantes que se estaban ahí dando y no eran consejos en el área de la pintura. Picada de nariz. Yo vi una picada, una picada de nariz. Sí. Ya, tú dices que se estaban peleando como lucha olímpica. Ahora es lucha libre, justo. También. Cambio, Steven. Cambio, sale el jugador número 11 de los Vejigantes, Jesús Márquez, entra el número 9, que lo es Cristian Flores, que lo hizo muy bien en la primera mitad. Ahí está la acción, Nelson Javier Ramírez, Nelson con el balón, buscando a sus compañeros, pase al lateral izquierdo, en los movimientos, Barreto soltó el globo, lindo canasto para Barreto, falta. Muy bonito el canasto, pero nuevamente estamos viendo que la situación entre el jugador número 2, Alexander Rivera, y el jugador número 18, los Vejigantes, Diego Torres, continúa. Y el equipo de los Caciques, que logra, luego de lograr el canasto, acercarse al 9, es penalizado con una falta antideportiva. Y nuevamente te explico esto, justo. Adelante. Cuando tú estás en catch-up, tienes que evitar los turnovers o tienes que evitar faltas antideportivas, ya que estás en ritmo ofensivo, pero esta llamada lo corta. Claro, claro. Y le da la oportunidad al equipo de los Vejigantes nuevamente a despegarse por doble figura, ya que te había acercado de nuevo. Ahora el balón, luego de ese lanzamiento, sigue perteneciendo a los Vejigantes. Y usted perdiendo, pues más difícil aún el testigo. Claro, se empina aún más la cuesta cada vez que tú mismo haces que el equipo tuyo no logra acercarse en el marcador por malas decisiones. Bueno, lloradito canasto para Diego Torres. Canasto para Diego Torres, que manda a callar a la fanaticada. Hizo el símbolo, ¿verdad? Puso uno de sus dedos en el área de la boca como que diciendo, el ruido a mí no me afecta. Griten, que aquí estamos. Y usted sabe, Steven Rodríguez, que usted es jugador. Esto es un juego de emociones también. Eso es así, si no sabes controlar las emociones en momentos como este, no puedes
estar en cancha, ya que le puedes costar a tu equipo. Es así, ahí está el Mapo haciendo las labores. El muchacho del Mapo, ganándose hoy su dieta. Y ayer, punta, nota deportiva, Steven. Anoche aquí había juego con los indios del BCN. Los indios del BCN que lograron la victoria ante los caribitos de Fajardo. Sí, señor. Mayagüez estaba como por 20 adelante. Lograron luego, la ventaja se disminuyó, pero sí, lograron sacar la victoria. Sí, señor. Bueno, falló ahí Torre. Falló el segundo. Parece que ahora sí el ruido la afectó justo. Ahora no hizo la señal. Bueno, amigos fanáticos, a sacar Ponce, Diego. Diego Torres con el balón, entregando a Cristian Flores. Cristian Flores con el balón, el pase a la derecha. Jan Rivera trabaja incómodo en retirada de la derecha. Suelta, lindo. Lindo el canasto para Jan Rivera. Lindo el canasto para Jan Rivera, que lo celebra. Un super canasto. Movimiento de muy, muy bonito, step back, y logró el canasto. Nelson Javier Ramírez con el balón. Falta agarrando otra vez. Una falta del jugador 23. De los Vejigantes, que lo es Ángel Vázquez, que agarró su jugador, que está al jugador que estaba defendiendo, y el árbitro lo penaliza con la llamada. El equipo de los Caciques en Bono para buscar dos intentos desde el área de los Suspiros. Número 12, Alexander Rivera. Suelta el primero, muy duro. Muy duro, se notó en la rotación del balón desde el primer momento, sí, que lanzó mal. Segundo intento, suelta al aro fallando, rebote bien alto Diego Torres. Falla ambos, el equipo de los Caciques en esta oportunidad. Ahí está Ponce al ataque, Rolón por la derecha, el pase. Ahí a Flores, hay falta personal. Falta personal que llevará al equipo de los Vejigantes a la línea de los Suspiros, ya que también entran en bonificación. Y estando de dos abajo, restando 1.25, el jugador Cristian Flores en busca de aumentar aún más la ventaja por el equipo de los Vejigantes. El primero lo consiguió Steven Canasto. Consigue su punto número 3 de la noche el jugador Cristian Flores. Segundo intento, suelta al aro fallando. Balón suelto, controla Jan Ramos, entregando al número 5 Enrique Montalvo. Con calma Enrique, con la zurda, trabajar por la derecha, el pase arriba Parrilla. Alexis Parrilla, arriba. Ahí está Montalvo ahora. Montalvo por la derecha, no lo dejan entrar. Suelta, falla. Muy alto el tiro. Muy bonito el ataque, pero lanzó sumamente fuerte a la tabla, lo que hace que el balón rebote sumamente alto. Tuvieron suerte que el equipo de los Vejigantes fue el último en tocar el balón. Sigue perteneciendo a los Caciques en la posesión. A sacar los Caciques arriba, Montalvo. Enrique Montalvo en retirada, profundo de tres. ¡Milagro! ¡Milagro! El canasto consiguió el balón. El canasto consiguió el tablero, pero entró, que eso es lo importante. Se acercan de 10, restando 52 segundos. El balón pertenece al equipo de los Vejigantes. ¿Qué clase de canastazo? Canastazo de Enrique Montalvo. Ahí está Ponce al ataque, Diego. Número 18, Diego Torres, el pase arriba, Flores. Cristian Flores con el balón en los movimientos a penetrar. Aguantó ofensiva. 9 segundos, 43 en el reloj grande. Por la izquierda Ponce suelta el globo, falla, balón suelto. Ahí a contraatacar Rolón consiguió el canasto y vale 2. Rebotes ofensivos que son sumamente importantes que el equipo de los Caciques evite, ya que eso le brinda otras oportunidades al equipo de Ponce que te pueden hacer pagar. Bueno, corte de balón, ahí está Rolón. Rolón a organizar la ofensiva de Ponce. Compañero Flores, Flores, Jan Ramos encima de él, 15 segundos. Corte de balón, ahí está Jan Ramos. Jan Ramos, todo el camino, los movimientos, suelta en el intento. Hay falta personal. Hay falta personal utilizando el movimiento Eurostep. Engaña a su defensor Luis Rolón y logra sacar la falta personal e irá a dos intentos, restando 8.4 segundos, buscando acercar de 10 puntos al equipo de los Caciques para que no entren a una desventaja en ese último parcial, que sea algo más difícil para ellos poder acercarse. Bueno, falló Jan Ramos. Jan Ramos sigue errático en la noche de hoy. Falla el primer intento. Segundo intento, girando, entró bien, canasto. Logra el segundo, se acercan de 11 el equipo de los Caciques. Rolón
todo el camino, suelta, ofensivo, falta. Falta ofensiva de Luis Rolón, el jugador Enrique Montalvo lo estaba esperando desde hacía ya 2 horas atrás. Logra coger la falta ofensiva, restan 4.1 segundos, tiempo suficiente para tratar de atacar el canasto y lograr un canasto apresurado para cerrar este parcial. Bueno, ahí el tiro de la derecha suelta, falló. Falla el jugador Jimani Vélez y culmina este tercer parcial con ventaja de 11 para el equipo de los Vejigantes, 50-39. Pausamos y regresamos en breve en el inicio del cuarto y último parcial. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina. ¿Qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Estamos por aquí. 50-39. Ventaja cómoda para los Vejigantes. Como bien mencionaste hace un rato, Steven, el equipo de Ponce se ha mantenido en ofensiva haciendo las cosas pequeñas y el trabajo grande de Diego Torres. Eso es así, Diego Torres ha hecho un trabajo sumamente bueno a la defensiva. Contuvo a Alexis Parrilla en este tercer parcial, pero justo 11 puntos es una ventaja cómoda, pero no segura. El equipo de los Caciques, claro, sabemos que tiene la capacidad de descontar y empatar o irse adelante. Veremos si lo pueden lograr en este inicio del último parcial. Bien, amigos fanáticos, aquí está la acción. Jimani Vélez encima de Rolón, ahí a trabajar el Chino Vázquez, suelta el globo, falla. Ahí la luchan, juegan voleibol. Parrilla adelantado, Jan Ramos, pase Jimani Vélez. Parrilla suelta, la pone lindo y vale 2 canastos. Bonito el canasto de la carrera. Siempre que el equipo de los Caciques logre implementar el juego de la carrera, son puntos para ellos. Deben tratar de utilizarlo más. Se acercan de nuevo en el marcador y la fanaticada comienza a entrar en juego. Ahí está la acción, Rolón por la derecha. Profundo el Chino Vázquez, suelta, falla, rebote Jan Ramos. Controla Mayagüez. Jan Ramos con calma aguantó ofensiva buscando aro profundo. De 3 fallando, rebote Nelson Javier Ramírez. Nelson, el pase arriba, Jimani Vélez con Nelson Javier. No se la dio, le pasó por el lado y no se la dio. Está buscando su ponga, el Enrique Montalvo. Ahí está Montalvo en los movimientos incómodos, suelta. Hay falta personal. Falta personal del jugador número 9, Cristian Flores, en la humanidad de Enrique Montalvo, que ha logrado entrar en ritmo en esta segunda mitad. Y está atacando el canasto justo. El balón largo, el triple, no le está entrando. Pues tienes que atacar. Ha sabido ver esos espacios. E irá en busca de 2 intentos a la línea de los suspiros para acercar al equipo de los Caciques a 7 puntos. Enrique Montalvo suelta el primero. Ni tocó el aro este, Steven. Falla. El equipo de los Caciques hoy han estado sumamente erráticos en distintas facetas del juego. Tampoco el tiro libre ha estado con ellos en la noche de hoy.
Logra el segundo a cerca de 10, de 8, discúlpenme, al equipo de los Caciques. Y vemos que ahora el equipo de los Caciques viene con una presión cancha completa. Bien, amigos fanáticos, ahí está la acción. Rolón. Rolón, el pase con el Chino Vázquez, el lateral derecho arriba, Diego Torres. Diego buscando aro, no tira. Ahí se la da a Rolón nuevamente, buscando cortina. Rolón, Nelson Javier encima de él. Rolón con el balón, con la zurda. Sí, señor. Falta. Hay una falta personal, pero es antes del intento del lanzamiento. El balón sigue perteneciendo al equipo de los Vejigantes en el lateral, restando 8:36 de este cuarto y último parcial. Bien, amigos fanáticos, a sacar Miguel Barreto, entregando Diego Torres arriba al Chino Vaque. El Chino, el pase. Ahí, balón suelto, cortó ahí Jan Ramos, los movimientos, el pase en la pintura, en los movimientos fallando, mala suerte para Mayagüez otra vez, Steven. Nuevamente otra bandeja completamente, solo que fallan y falló Ponce también. También Ponce falló, se les pegó. Y eso fue un touchdown, ¿sabes? Eso es así. Bueno, ahora sí. El fast break de Mayagüez con Jan Ramos convirtió a Steven. Se acercan de 6, la fanaticada comienza con el defense. Hay juego hoy aquí en el Palacio. Ahí está Ponce en la pintura, fallando. Falta. Falta del jugador 18 de los Vejigantes. Diego Torres. Diego Torres, que le está haciendo examen físico hoy a todo el mundo allí. Pasas por el lado de él, vas a recibir algún mensajito. El City Can. Vemos que la fanaticada comienza a entrar en juego. Hay sustitución, sale el jugador número 1, Luis Rolón, entra el jugador número 11, Jesús Márquez, y restando 7:56, 44-50 el marcador, el equipo de los Caciques tiene una oportunidad gigante para tratar de acercarse aún más en el marcador. 50-44, amigos fanáticos, 7:56. Vemos que ahora entra el jugador número 24, Jorge Feliciano, sale el jugador número 18 de los Vejigantes, Diego Torres. Ahí está en ofensiva Mayagüez, Jan Ramos con el balón, Jan buscando a sus compañeros, el pase arriba, Jimani Vélez, Jimani a trabajar, no tira en los movimientos, Jan se retira arriba, 10 segundos, se está acabando el tiempo de Mayagüez, Jan Ramos en retirada, suelta de la derecha, falla, rebote Feliciano. Un tiro que estuvo en todo momento la defensa presente. Fue un poquito difícil, no logró el canasto. Ahora los Caciques tienen que seguir con la defensa para mantenerse en el marcador. Feliciano con Márquez. Es un Márquez buscando a sus compañeros. Por la derecha, Márquez, los movimientos picadita. La pone tapón. Tapón limpio. Ahí está Jan Ramos. Y eso es falta. Una falta personal del jugador número 11, Jesús Márquez, buscando evitar el juego de transición. Pero qué bonita defensa del jugador Enrique Montalvo, que vino por la parte de atrás del jugador Jan Rivera y le da un tapón sumamente arriba, que sí, hace señor, que la fanaticada se ponga de pie y siga entrando en juego. Ahí está Montalvo, número 5. Enrique Montalvo a trabajar con el balón con la derecha. Ofensivo. Falta ofensiva justo del jugador Enrique Montalvo. No le gusta esa jugada a su coach Iván Pipo Vélez, que se molesta y se lo hace saber a su jugador. Y restando 7:05 de este cuarto parcial, hay TV Time. Pausamos y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com.
aquí estamos, amigos fanáticos del baloncesto de la Liga Puertorriqueña. 50-44, lo habíamos comentado, Steven, cómoda la ventaja, no era final, usted me lo dijo, de 6 solamente ahora la ventaja de Ponce. De 6 solamente la ventaja, pero es todo gracias a la defensa que ha implementado el equipo de los Caciques y que a la ofensiva están jugando el juego de la carrera, que le rinde frutos y han sabido marcar mucha presión. Veremos si pueden continuar con lo mismo en lo que resta de este cuarto parcial. Falta. Una falta personal del jugador número 8, Gian Ramos, en una jugada fuera del balón. Sigue perteneciendo al equipo de los Bejigantes. 6:53 de juego, 50-44 a sacar Jesús Márquez. Jesús, el pase, Hidalgo. Hidalgo a trabajar, no lo dejan tirar. Se la quitaron de las manos Gian Ramos. Gian Ramos en el giro 360. Incómodo, suelta el globo, falla el rebote. Controla Ponce. Adelantado por la izquierda, Rolón por la derecha. Abre los movimientos, suelta, lindo el canasto para Gian Rivera. Ya que aprovechan un tiro sumamente rápido a la ofensiva del equipo de los Caciques, esto obliga que el coach Iván Pipo Vélez pida timeout. Pausamos y regresamos. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? La RAV4. ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Bien, amigos fanáticos, retornamos a la acción. 52-44, 6:36 resta de este juego. Saludos Gilberto Quintana Rivera. Está con nosotros también Radamés Tirado. Saludos a los amigos que nos ven y nos escuchan. Sigue la acción con calma. Él no tiene prisa, Nelson Javier, este Steve. El tiempo es el peor enemigo de los Caciques. Mientras ellos puedan jugar sin que ese reloj comience a correr, ellos lo van a hacer. Ahí está Mayagüez al ataque. Nelson Javier Ramírez a trabajar, incómodo, fuerte en el intento. Hay falta. Una falta en un ataque muy bueno por parte de Nelson Javier, donde recibe el contacto en el lanzamiento. Tiene dos importantes tiros desde el área de los suspiros que buscan acercar al equipo de los Caciques de 6 puntos. Bueno, Nelson Javier Ramírez en el tiro libre, suelta, canasto. Logrando el primero Nelson Javier, 45-52 el marcador, restando 6:25 de este último parcial. Segundo intento, Nelson Javier respira profundo, suelta al aro. También lo consiguió canasto. Consigue dos importantes lanzamientos desde la línea de los suspiros. Se acercan de 6 el equipo de los Caciques. Hay juego. Ahí el pase, Márquez arriba. Rolón. Luis Rolón con el balón en el giro, buscando a su compañero el pase. Ahí a Feliciano, lateral izquierdo, profundo. Va de 3 fallando Miguel Barreto. Entró y salió ese balón justo. Sí, señor. Ahí está la acción. Mayagüez al ataque. John Barreto entregando en cortina el balón a Nelson Javier Ramírez por la izquierda. Montalvo entregando. John Barreto, John a trabajar. Incómodo. Pase ahí en la pintura. Parrilla a la izquierda. Gimani Vélez perdió el balón. Gimani Vélez tenía un tiro sumamente cómodo. No lo decide tomar. Decide atacar. De nove. Balón ahora en manos de López Gigante. Ahí está Ponce al ataque. Miguel Barreto, el pase arriba. Rolón en los movimientos. Jan en el giro, suelta, muy, muy alto el tiro. Falta. Falta personal luego del tiro de Jan, que no toca aro. El jugador Luis Rolón atrapa el rebote, pero en la lucha por él, el jugador número 2, Gimani Vélez, comete su falta personal.
Ay, santo Cristo de la salud. Tipo, no lo pude creer, Steven, ¿lo viste? No, está impactado. Está impactado. Ay, señor, me dio ganas de reír eso. Arriba, el pase Rolón. Rolón, el pase a la izquierda, marque a trabajar. Por la izquierda, suelta, falla. Rebote, parrilla. Nelson Javier Ramírez. Nelson Javier, el pase por la izquierda. Arriba, Gimani. Gimani va profundo de tres, fallando. No le entra nada a Mayagüez. Gimani Vélez toma un tiro abierto desde el área de los tres puntos. No logra anotar. Sigue siendo de seis la ventaja, restando cinco minutos de este último parcial. Jan Rivera, ya en el pase. Ahí está Feliciano. Feliciano del tiro libre, suelta. El mismo con el rebote. Suelta, canasto para Feliciano. Feliciano, utilizando su atleticismo, logra el propio rebote ofensivo de su tiro. Despega de 8 al equipo de López Gigantes. 54-46, 4:30 de juego. Ahí está la acción. Por la izquierda, Mayagüez. A trabajar, el pase arriba. Y Mani Vélez buscando a su compañero Nelson Javier Ramírez. El pase arriba, parrilla. Parrilla profundo de 3, fallando. Segundo tiro del área, tres puntos consecutivos. El equipo de los Caciques no se puede desesperar. Resta suficiente tiempo aún para poder sacar el partido, pero tiro así no les ayuda. A organizar ofensiva Ponce, Feliciano. Falta. Falta personal nuevamente del jugador Nelson Javier. En el jugador número uno, Luis Rolón. Y... ahora tenemos TV Time. Ahora sí, pausamos y regresamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria. Apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! ¡Más de 40 equipos! ¡Un campeonato! Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Bien, amigos fanáticos, gracias. Mili de Río, productor de la transmisión. Saludos, Nelson Ocar Colón Bellón, mi querido amigo y comentarista emérito de esta transmisión. Hoy le di libre, le dije, voy con Steven hoy. Y aquí está, Steven. Aquí estamos, en nuestra segunda transmisión. Juntos. Esto va para 100 años, Steven. Eso es así. Dios mediante y la Virgen, claro que sí. Bueno, sigue la acción, 5-5-46-4-10. Resta de este juego, suelta Rolón, lo consiguió canasto. Consigue sus dos intentos Luis Rolón, se despega nuevamente de 10, de doble figura el equipo de los Gigantes de Ponce, restando 4-6 de este último parcial. Ahí está Jan Ramos atacando, el pase de fantasía errático. Ahí está Ponce, los movimientos, suelta, canastazo para Miguel Barreto. Canasto luego de un pase errático de Jan Ramos, de 12 la ventaja del equipo de los Gigantes, y nuevamente cortan el balón. Por la derecha, Rolón suelta, ofensivo. Falta ofensiva de Enrique Montalvo, que nuevamente espera fuera del área de la circunferencia debajo de la pintura al jugador Luis Rolón. Logra conseguir la falta ofensiva
sumamente importante, ya que el jugador Luis Rolón logró el canasto y de no haber sido falta ofensiva se despegaban de 14, restando 3.47. Bueno, 58-46, 3.47, sigue el juego. Ahí está la acción, ahí está Mayagüez al ataque. Montalvo, el pase, Gimani del tiro libre, suelta, fallando. Rebote bien alto Feliciano. Nuevamente fallan un tiro cómodo. El equipo de los Caciques se está empinando la cuesta para ellos, restando 3.30. Perdió el balón Ponce. Ahí está de la izquierda Montalvo, suelta, falla. Sigue fallando Mayagüez los tiros cómodos. Están desesperados. Ven que no le están saliendo las cosas a la ofensiva. Comienzan a tomar tiros sumamente rápido. Y eso está jugando en su contra. Y ahora el equipo de los Vejigantes a la línea de los suspiros, ya que están en bonificación porque recibe la falta personal el jugador número 24, Jorge Feliciano. No hay parada ofensiva, Steven. Cogen el balón, voy al canasto. Incómodo y no conviertan, están apresurados, como bien menciona. Están apresurados, pero es por el hecho de verse atrás en el marcador. No han claro. tenido una noche efectiva durante todo el partido. Y ya restando apenas 3.20, tú ves que en el marcador está abajo de 12. Comienzas a desesperarte y eso te puede jugar factura. Claro. Es lo que está ocurriendo en estos momentos. Bueno, ahí está número 24, Feliciano Jorge. Cambios. Vamos a ver. Cambio, sale el jugador John Barreto. Entra el jugador. Jan Ramos entró, papi. No, entró el jugador número uno, Luis Michael Rivera. Michael Rivera. Los Caciques. Feliciano en el tiro libre. Inclinado rodillas, suelta canasto. Consigue su primer intento. Jorge Feliciano, que del banco en la noche de hoy lleva aportado 9 puntos justo. Son 9 puntos sumamente importantes. Mucha calma, Feliciano. Sigue driblando la Spalding. Inclinado, suelta el aro, lo consiguió canasto. Consigue llegar a la doble figura, siendo el segundo jugador de los Vejigantes que llega a los 10 puntos. Ahí está Nelson Javier Ramírez buscando aro, no tira, Parrilla vuelve con él, Nelson Javier. Nelson Javier en los movimientos, Parrilla de la derecha, suelta, falla. Rebote Jesús Marqués, adelantado con Rolón. Luis Rolón con el balón ahí en la pintura, Feliciano en los movimientos, perdió el balón. Parrilla adelantado, Jan Ramos. Jan Ramos con el balón. En los movimientos, suelta lindo de la izquierda, canasta y vale 2. Bonito el engaño para lograr esa bandeja a Jan Ramos. De 12, la ventaja del equipo de los Vejigantes. Ahí está Luis Rolón, el pase. Por la derecha, trabajar Barreto arriba. Sonó el silbato. Sonó el silbato. El balón sale fuera de las líneas, ya que el pase lo hace el equipo de los Vejigantes y toca el balón o rosa más bien a uno de los oficiales. Por eso pertenece al equipo de los Caciques. Ya Ramos, el pase arriba profundo de tres, falló. Ahí Montalvo. Falla un tiro completamente abierto del área de los tres puntos. No han logrado anotar, pero corta el balón el equipo de los Caciques. De la izquierda Jan suelta, canastazo. Canastazo. De Jan Ramos. Se acerca de nueve el equipo de los Caciques. El pase ahí a trabajar Ponce, Feliciano. Feliciano ahí en la pintura. Corte de balón, balón suelto. Trató de donkear, no pudo. Lo volvió a hacer y lo logró. Lo logró Feliciano. Recuperó su propio rebote. Estaba completamente solo justo. Sí, señor. Despega de 11 al equipo de los Vejigantes. Por eso lo pudo convertir. No tenía nadie encima. Nelson Javier suelta, falla. Soltó Michael, número uno, Michael Rivera, canasto. Canasto de Michael Rivera, que viene del banco rápidamente para aportar a la ofensiva. Ahí está la acción, el pase a la derecha, Rolón. Rolón con el balón, doble defensa encima de él por la derecha. Balón está afuera. El último en tocarla fue el equipo de los Caciques. Balón sigue perteneciendo al equipo de los Vejigantes. Arriba Feliciano, Ponce al ataque, sonó el silbato. Falta personal del jugador 24, Alexis Parrilla, que llevará al jugador Jorge Feliciano a la línea de los suspiros, ya que el equipo de los Vejigantes está en bonificación.
6253-133, Steven. Yo juego con el reloj. Una ventaja ya sumamente cómoda. Es cuestión de jugar con el tiempo para culminar el partido y el equipo de los Gigantes salir con la victoria en la noche de hoy y su clasificación a la final de conferencia. Soltó el primero, Feliciano falló. Falla el primero. Jorge Feliciano, el primer lanzamiento desde el área de los suspiros que falla, ya que los dos anteriores los había completado. Feliciano, se está riendo Feliciano. Girando, entró bien, canasto. Consigue su punto número 13 de la noche de hoy. Jan Ramos va profundo de 3. ¡Uy! Canastazo para Jan Ramos. Jan Ramos consigue su segundo triple de la noche, pero pienso que algo tardío. Están de 6 abajo, pero hay una falta personal justo. Sí, señor. El número 4, Miguel Barreto. Chequemen el muchacho que esté bien. Choque de trenes allí en la pintura, Steven. Un choque sumamente fuerte. Sí. Que ya Miguel Barreto estaba en el aire al momento del contacto y cae fuertemente al tabloncillo. Vemos que se levantó. Esperemos que todo esté bien con él. Así parece ser. Irá en busca de dos intentos, ya que aunque el triple es a cerca de 6 al equipo de los caciques, no debes de cometer falta personal en el otro lado porque está en juego, restando 1:20. Número 4, Miguel Barreto. Jugando con la espalda insuelta al aro, lo consiguió canasto. Canasto que despega, perdón, discúlpame, era de 7 la ventaja. Ahora despegan de 8 el equipo de los Gigantes. Segundo intento, suelta. Es válido el canasto. Despega de 9 el equipo de los Gigantes, restando 1:20. Jan Ramos con el balón. Jan buscando aro profundo de 3. Canastazo, bombazo de 3. Tercer triple de este parcial para Jan Ramos. Que hace que el equipo de los caciques entre juego y roba el balón. Jan Ramos otra vez, canasto. Canasto de Jan Ramos que acerca de 4, restando 1 minuto al equipo de los caciques. Corte de balón. Ahí está, pateó el balón, rolón fuera. La defensa del equipo de los caciques trayendo a juego nuevamente a su equipo. Restan 56 segundos. Vamos a ver qué pasa en esta posesión ofensiva. Jan Ramos por la izquierda. Buscando a quién pasar. Jan Ramos se sigue moviendo. El pase arriba. Vuelven con él. Le dice a Parrilla que se mueva. Lateral izquierdo, Nelson Javier. Nelson arriba. Parrilla va profundo. Va de 3. Falló en esta ocasión. Rebote Jan. Jan en la pintura. Suelta incómodo. Falla. Está fuera el balón. Está fuera el balón, el último en tocarlo fue el equipo de los caciques. Están protestando los jugadores de los caciques que hubo falta personal, pero los oficiales no lo vieron así. La posesión pertenece a los Gigantes. 6-5, 6-1, 34 segundos. Estamos viendo que el coach Manolo Cintrón ahora trae a Gares para contrarrestar la presión que va a estar realizando el equipo de los caciques. Y uno de los oficiales expulsa a uno de los fanáticos del equipo de los caciques, ya que estaba fuertemente protestando que no habían pitado falta personal. Bueno, ahí está el pase. Rolón. Abrazo de oso. Falta. Hay una falta personal de Nelson Ramírez en el jugador Luis Rolón, que irá a la línea de los suspiros, restando 26.5 segundos, con ventaja de 4 el equipo de los Gigantes. 6-5, 6-1, me parece el comentario que te hice ahorita del tiempo. Me parece que Ponce tenía que jugar con el tiempo más temprano y bajarlo lo más posible para que Mayagüez evitara el avance, Steve. No sé qué comentario te evitara merezca. El avance, pero el avance también se da muy tarde, claro. Restando apenas 1:20, pero el primer lanzamiento Luis Rolón lo acaba de fallar y esto brinda oportunidad al equipo de los caciques a ver si nuevamente lo falla, tratar de acercarse en el marcador.
Ese lo consiguió Rolón. De 5 la ventaja. Ahí está Jan Ramos. Jan buscando aro profundo. Desviado, falla, rebote. Jan de la derecha suelta, fallando. Tapió. Parrilla, canasto. Falta. Hay falta personal. El jugador Enrique Montalvo trató de vender la falta ofensiva, pero antes de ocurrirle ese movimiento que hizo Luis Rolón, hubo falta en la humanidad de Luis, lo que lo lleva a la línea de los suspiros, restando 14.9 segundos, con 3 de ventaja el equipo de los Vejigantes. Cambió el juego completamente. Cambió el juego y el equipo y el coach Iván Pipo Vélez ya no tiene timeouts, que eso es algo que se le juega en contra, ya que no puede adelantar el balón. El primero lo consiguió Rolón. Despega de 4 el equipo de los Vejigantes. Vejigantes, Rolón, suelta, canasto. Nuevamente de 5 la ventaja. Jan Ramos, Jan con el balón en los movimientos, el pase a la izquierda, Parrilla profundo, va de 3 fallando. Feliciano, falta. Estamos viendo que hay una confrontación entre varios jugadores por una fuerte falta. El coach Manolo Cintrón entra a la cancha para llevarse al jugador Jorge, el jugador número 24, Jorge Feliciano, y evitar, ¿verdad?, que pueda, claro, tener una falta técnica, sí, que le cuesta a su equipo teniendo la ventaja en el marcador. Obviamente, como el juego se cierra, Steven, se caldean los ánimos. Voy a la pausa, regreso. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. Estamos por aquí. 6-8-6-3, 7.3 centésima de segundo, 5 puntos arriba Ponce. ¿Hubo técnica, Steven? No. ¿O esa es la falta? No, esa es la falta, ya que el equipo de los Vejigantes está en bonificación, pero la falta fue algo fuerte, lo que ocasionó que, ¿verdad? El confrontamiento. Hubiese un confrontamiento, pero el cuerpo de árbitros logró manejarlo, todo culmina ahí. Y Jorge Feliciano a la línea de los suspiros. Suelta el primero, lo consiguió canasto. Consigue el primero Jorge Feliciano. Despega de 6 el equipo de los Vejigantes en ya básicamente una victoria segura, porque restando 7.3 segundos, al menos que ocurra un milagro, no hay mucho que buscar para el equipo de los Caciques. Ese milagro necesita mucha fe. Sí, demasiada. Demasiada. Bueno, ahí está Feliciano. Han detenido el juego. Sí. Es por la fanaticada gritando. Sí, la fanaticada del equipo de los Caciques, pues, no querían que se pitaran unas faltas técnicas, sí, pero el cuerpo oficial no pensó que eso era lo correcto. O sea, no vio la necesidad y ellos están protestando debido a eso. Consiguió el canasto Feliciano. 7 segundos, 76-3. Bueno, esto va a pasar a la historia. Pasa a la historia, victoria del equipo de los Vejigantes, que logran su clasificación a la final de conferencia, en donde se estarán enfrentando al equipo de los Maratonistas de Coamo, los actuales campeones de la Liga del Baloncesto Puertorriqueña. Pausa, regreso. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí,
Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Concursantes, con puerta posterior hands-free y más poder por menos gasolina, ¿qué modelo Toyota te da más aventura? ¡La RAV4! ¡Correcto! Y tú, busca la tuya en tu dealer Toyota más cercano. ¡78 pueblos! Más de 40 equipos, un campeonato, Liga de Baloncesto Puertorriqueña, la Liga del Pueblo. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Ahora sí, Luis Rolón. Estamos en vivo, parte final. Pasas a la otra serie. 11 puntos esta noche contra el equipo de Mayagüez. Buenas noches y bienvenido a la transmisión de la Liga. No, gracias a todos. Primero que nada, saludos y nada, darle gracias a Dios. Aquí venimos a trabajar. Sabíamos que no iba a ser un juego fácil, pero vinimos con la mentalidad de salir con la victoria y gracias a Dios se nos dio. Solamente vinimos con la mentalidad de salir duro y no darle break a Mayagüez. Rolón, al final... ¿Qué te dijo Manolo cerrando el juego en el timing? Que tenía que coger la bola, yo, cerrar el juego yo, si perdemos, perdemos conmigo. Pero nada, aguantar la bola, la prisa era de ellos, no de nosotros. Correcto. So, teníamos que aguantar la bola y asegurar el partido, que era lo más que queríamos. Te deseo éxito, Rolón, buenas noches. Muchas gracias, gracias a todos y saludos. Pausamos. La Cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por los pasados 60 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respaldando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras selecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. Oye, hay que fluir con First Medical, porque cuando fluyes con First Medical, encuentras lo que buscas con cero copago. Fluye con First Medical, porque tu salud es importante. Llama al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Regresamos a la parte final. Está conmigo Jan Rivera, número 2 de los Gigantes de Ponce, 20 puntos en este juego. Para la victoria de los Gigantes, para pasar a la otra serie. Rivera, buenas noches, bienvenido a la transmisión de la Liga. Pasaron los Gigantes a la otra serie. ¿Tus impresiones de este juego? Pues sabíamos que veníamos aquí a robarnos un juego que iba a ser así, duro. Pienso que jugamos un buen baloncesto tres cuartos. El último cuarto después, ellos nos cañonearon, caímos en su juego, pero gracias a Dios pudimos seguir con la victoria y hola para la próxima serie. Le preguntaba a Rolón, te hago la misma pregunta, al final, en el cierre, las instrucciones de Manolo, ¿cuáles eran? Simplemente calmarnos, Luis con la bola,
nuestro mariscal de campo, él, la mano segura de nuestro equipo. Y yo creo que lo hicimos bien, pudimos tener un par de faltas y bueno, pudimos cerrar el juego. Te deseo mucho éxito para la próxima serie y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y éxito, papá. Muchas gracias igual también. Pausamos, regresamos. Beneficiario, ya tienes tu plan médico vital. Es vitalmente importante que solicites el tuyo. Vas a contar con una amplia red de proveedores en Puerto Rico. First Medical es vitalmente recomendado. Estarás vitalmente ready para cuidar de tu salud. Descarga el app de Vital y conéctate con First Medical. Bueno, aquí estamos. Parte final, se une nuevamente el compañero de labor Steven Rodríguez. 70-63, la victoria para Ponce. Steven, pasan a la otra serie. ¿Tus impresiones de este partido? Un partido que el equipo de los B-Gigantes dominó de principio a fin. En base a su defensa pudieron contener a los jugadores importantes del equipo de los Caciques de Mayagüez. Al final vimos una pequeña reacción, pero fue algo ya tardía y no le quedaba mucho tiempo en el reloj al equipo de Mayagüez. El equipo de los B-Gigantes son los merecedores de la victoria y pasan a la final de conferencia, donde estarán enfrentándose a los actuales campeones maratonistas de Coamo. Gran serie esa, Steven. Una gran Coamo serie que nos espera. En la serie regular, ambos equipos se enfrentaron, dividieron, se ganaron de visitante. Ponce ganó en Coamo, Coamo ganó en Ponce. Estoy loco de que empiece esa serie. Esa serie, la Burugo Nolasco, casa llena, en la Salvador Dijol de Ponce. Gran serie, vuelvo y lo repito, Steven. Y como comentábamos en la previa, conforme a la labor ofensiva de Mayagüez, no ocurrió esta noche los dobles dígitos de la segunda unidad de Mayagüez. Ahí está el resultado, Steven. Eso es así, solamente lo que fue el jugador de los Caciques, Alexis Parrilla, logra 15 puntos anotar solamente. 15 puntos. Y al final Gian Ramos logra un pequeño avance ofensivo, pero fue muy tarde. Hay que también destacar la labor de Jorge Feliciano, el jugador de los B-Gigantes de Ponce, que 15. Culmina con 15 puntos desde el banco. Y cuando tú tienes un jugador que sale del banco y te aporta 15 puntos en un juego decisivo, eso Correcto. Es sumamente grande. 20 puntos para Rivera, que tuvo en entrevista Ronón con 11, 7 de Barreto, 7 de Torres y 3 para Márquez, la segunda unidad. Los 15 puntos que hablamos de Feliciano, Wallace con 2, Flores con 3 y 2 de Vázquez. Una ofensiva sumamente fluida, donde todo el equipo de los B-Gigantes aportó. No importa si entraban 2-3 minutitos, aportaban. Correcto. En lo que era la ofensiva del equipo. Y por eso hoy están en la final de conferencia. Es así. En donde tendremos una serie que será dramática en todo momento, con juegos sumamente cerrados. Sí, señor. Final de conferencia, Coamo y Ponce, San Juan y Humacao. San Juan y Humacao. Ya la mesa está servida. Correcto. Veremos quiénes son los dos equipos que llegan a la gran final de la Liga Puertorriqueña. Y estoy sumamente contento, ya que estamos viendo un evento lindo, un evento donde los equipos dan el todo el por obtener la victoria. Y hoy aquí los B-Gigantes fueron los que resultaron los merecidos ganadores. Steven, siempre es un placer trabajar con usted. Gracias por estar con nosotros acá esta noche en el Palacio. Nos vamos a ver pronto nuevamente. Eso es así. Gracias nuevamente a ti, Justo, a la organización de la Liga Puertorriqueña por confiar en mí, siendo aún todavía jugador, ¿verdad? Activo. Claro. Pero aquí estamos sumamente contentos y dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten y adquiriendo experiencia poco a poco. Claro que sí, Steven. Muchas gracias. Gracias. A nombre de los compañeros en la mesa de transmisión, William López, Mimi Berrío, este servidor Justo Pavón Jr., Steven Rodríguez, nuestro comentarista invitado, le agradecemos a todos su atención dispensada. Buenas noches, nos escuchamos pronto. Buenas noches. Esta transmisión es traída gracias a TVA Toyota, Copa Oficial de la Liga del Pueblo, con el coauspicio de Seguros Múltiples. Imagínate si no los tuvieras. Puertorriqueñas Sportwear, la marca de nuestros atletas. First Medical, la bandera de la salud de Puerto Rico. Spalding, balón oficial de la Liga. Produce Mr. Frutero Media.